Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una, nueva, a una nueva emisión en vivo de Podcast Paranormal, Noche Paranormal. El día de hoy, muchas gracias a todos por estar aquí. Tenemos a un invitadazo, ustedes ya saben, ya lo conocen, está con nosotros, Mau RG1. ¿Cómo estás, bro? <laughs> muy bien, muy emocionado de estar aquí otra vez. Es que mi perro está muriendo un juguete. <laughs> no importa, no importa. <laughs> Pero bueno, estoy, estoy muy bien. emocionado de estar aquí, de hecho traemos una velita mágica. Hay que prenderla, ¿no? Sí, aquí está el encendedor. Oye, Mau, antes de, de comenzar, por favor, gracias. solo para, si quieres, bueno, prendela, prendela, prendela. Aquí, yo mientras les voy diciendo, muchas gracias. Si, este, si, si gustan ustedes seguirme en mis redes sociales, aquí están, las pueden ver, están las redes sociales en, este, en pantalla ahora mismo. Le quiero agradecer muchísimo a rg 1 y a Jabubu, porque estamos en su casa. Aquí está, ahora sí, la velita para las, las malas vibras. <laughs> para Ay, que todo sí. se queda aquí oye Mau nada más para, para para cualquier persona este despistada nos puedes decir tus redes sociales por favor claro que sí este MauRG1 en youtube instagram en TikTok estoy como tío 1 este, <laughs> y pues mi contenido es acerca de, de chismes de, de, de la farándula de lo que pasa en internet y todo ese rollo muy bien ahí está ya ves te, te decía que <laughs> Cabugo, ya pobrecito bueno muchísimas gracias a todos por estar aquí te voy a hacer un, un preámbulo rapidísimo amigo y para todos de lo que vamos a ver eh, de lo, todo lo que vamos a tener esta noche yo les agradezco muchísimo a todos por estar aquí ah caray se me olvidó algo permítanme <laughs> lo que tenía que conectar a internet era era el ipad pero se me olvidó ahorita lo conecto bueno me ayudas a conectarlo sí. porfa te sí, lo paso sí, sí. ahí está es que no me la sé. Todo. Perfecto. Si no, vamos a pasar tu, tu, tu contraseña de Wi-Fi a todo el mundo. Quiero saludar, eh, a, obviamente, a toda la moderación. Está, a ver, me paso para acá tantito. Ahí está. Si no, ahí estamos. Gracias, qué amable eres, amigo. Perfectísimo. Perfectísimo. Mira. Eh, para los que preguntan. Es más, ¿puedes pasar la cámara con Mau un momentito? Porque mira, ahí se va a ver ahora sí. Mira, ahí está. Bueno, ya lo tapó un comentario, pero abajo del comentario está JaBubu. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Se escucha algo raro? Como interferencia, ¿no? Normalmente eso es quita el teléfono. O sea, aquí, ah, bueno, aquí de ahí. Ver, sí. Porque luego, como que. Eh, soy, fíjate. Soy, soy yo. Es el teléfono, ¿va? Es, es como, el teléfono. Es, es bien raro cómo entra la señal ahí cuando de las antenas de telefonía se cuela como en los dispositivos. Qué, qué rollo, ¿no? ¿Sí soy yo. A ver, ahí, ahí está, está, ahí está. está. Ya, 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 ya. Perdón, perdón. Muy bien. Ahora sí, te voy a contar rapidísimo de todo lo que vamos a ver esta noche, porque tenemos, ¡ucha! Uh, sí, No, no es como la señal del micrófono. Creo que soy yo aquí. Mira. A ver. Si lo pones ya en, está. ah, okay, ya está. Si no sabes qué puedes hacer cuando te pasa eso, lo pones en modo avión y dejas el wifi y ya no entra la señal de lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Si lo, o sea, ya nada más ah, entra el Wi-Fi. Tienes toda la razón. Lo pones en modo avión y se corta la señal. Ahí está. Ay, dígate. Sí, mira eso. Qué Soy técnico, güey. Qué bárbaro Oye, muy bien. Muchas gracias. Gracias por avisarme. <laughs> mira, todos los días aprende algo, algo, algo nuevo. Hola, mira, eh, está Wilber Novelo, pack 05 José Moreno, Zaira Alonso, The Mexican Ajuma, Esteban Vázquez, Chris, eh, está por ahí, Lourdes, Lourdes Fernández, Lulú Fernández, este. ¿Por qué me tienen bloqueada? No puedo opinar en mi. Sí, no, no estás bloqueada. Laura Brito Springer, no estás bloqueada. Sí, no estás bloqueada, porque si estuviera bloqueada no podía mandar Super Chat. Sí, a lo mejor, a lo mejor en este. se refieren a Twitch. Es que en Twitch, como todavía no llego a las siete transmisiones en un mes, porque es una vez a la semana. Sí. Entonces, todavía no está esa parte de que te puedas como suscribir. Y parece que estás bloqueado y, y pones comentarios y no te dejas subir el comentario. Un rollo bien, bien loco que tiene sí, Twitch. Sí, sí, sí. Pero lo que voy a hacer es que voy a transmitir el domingo y lo voy a estar haciendo así, aunque es un ratito, para mostrar algunas evidencias y llegar a las 7 y ya no pase eso. Pero mira, amigo, te voy, a, te voy a mostrar... Bueno, les voy a contar un poquito. Un poquito. Sí, gracias. Exacto. Por favor, no se olviden de dejar su poderoso like y compartirlo. Fíjate, tenemos un montón de cumpleaños y más. Ahorita vamos a eso. Pero... Nos va a contar, Mau nos va a contar unas historias. Yo les voy a contar unas, unas historias de terror. Una es. Eh, dices día... que está cañona, ¿verdad? La, la que vas a contar una. Una, la última que voy a contar está súper. ¿La cañona. es la última? Es la última. Te juro que la gente va a tener pesadillas. Es Mira, muy qué buena. bueno que tenga mi perro aquí, güey, para dormir con <laughs> mi perro. Sí, qué bueno, qué bueno que está. Mira, qué bonito es además. Qué guapo. Se, <laughs> seleccionamos cinco preguntas. Para lo, de, lo del tarot. Ok. Ok. Para okay. que no sean así muchísimas. Tenemos una historia que nos manda Rafael López, que está buenísima, buenísima. Es una cosa muy extraña, paranormal, por supuesto. También tenemos eh, las preguntas y vamos a hablar hoy de una contactada que se llama Giovanna Poda. ¿La conoces? No. Bueno, es italiana. Ay, mira, ya me movió la cámara, la pelperito. ¿A ti? Sí, ah, mira, no. sí la puedes girar un poquito para no hacia el otro lado hacia el otro lado así 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 más pero creo que tienes que girar todo y patitas no tanto anda lista gracias Mau. vámonos mira les voy a contar eso vamos a ver evidencias de ovnis aliens fantasmas historias de terror y muchísimas preguntas y cosas que están por ahí pero antes de empezar no seas malo hay un montón de cumpleañeros y cumpleañeras. Ok. Y saludos especiales. ¿Me ayudas a, a mandar saludos y cumpleaños? Ok, a ver. ¿Los puedes poner en leyendo comentarios, porfa? Eso. La sección wow, de leyendo señora, comentarios. Bien. Solamente nos falta poner ahí leyendo comentarios. Perfecto. Ahí está. Mira, Vámonos. La producción. La primera persona que está cumpliendo años, que cumple mañana eh, 28 años, es una amiga que uh -huh. además es parte de la moderación. Ella se llama Damara. Cumple 28 años y le, además de ser su cumpleaños, ella aprovecha para mandarle un saludo a toda la comunidad y el equipo del podcast Paranormal. Así que, Damara, amiga, te queremos mucho y te mandamos... Un corazoncito. Un corazoncito. Por tu cumpleaños. A ah, ver, pensé que iba a aparecer ahí el mensaje o algo. Ahí otro. está, sí, sí aparece. Ah, no, aquí los tengo apuntados. Es que ah, estos son de... Ah, ok, ok, ok. Mira, también Eneida Obando, amiguísima, cumple 31 años, mañana. Y, eh, bueno, sí, ella siempre está ¿En súper... Eneida? Eneida Obando. Siempre hablamos, estamos hablando en Instagram. Muchas felicidades, unos corazones también para ti. Ahí está. Guillermo Enrique, él había cumplido el sábado 21, pero me mandó por Instagram y no lo había visto hasta ahorita. Entonces, atrasado, pero aquí está. Un feliz cumpleaños para Guillermo Enrique. Fede Lucas DG pide saludos para su esposa Grecia por su cumpleaños. Fue el pasado viernes. Son fans desde Irapuato. Desde Irapuato hasta Guanajuato. Un saludote. Un saludote. También Liliana Pa. Que amiguísima, siempre está en el chat. Una felicitación, cumpleaños el sábado 28. Ah, Damara no cumple 28 años, cumple el sábado 28 también. El sábado 28. así ah, que pues muchos, ya mañana, ¿no? Ya mañana, al ratito. Liliana Pa, también. Feliz cumpleaños. María Ivonne Huerta Molina, hoy 27 de enero cumple 56 años y le haría muy feliz recibir un fe porazón. Ahí estamos Vámonos, ver a ver. el fe porazón. Mira, es que ahora es con cuernitos, bro. Así. Ah, ok, ok, ok. <laughs> Super, ¿no? Dan Payet, saludos. Nadia Rodríguez de Aguascalientes, saludos porque el domingo 29 también es su cumpleaños. Ahí está, Nadia, un saludote. Una felicitación enorme para Merixel Vivar, hasta Miami, Florida. Cumpleaños el pasado 25 de enero, super fan del podcast. Hasta Miami. Hasta saludos. Miami se nos va ese saludo. Eric Ortiz, cumpleaños este lunes 30. Y también le vamos a mandar, ah, vamos a mandar un Feposol, a ver qué onda. Ahí está. Feliz cumpleaños. El beposón como de los Teletubbies, güey. ¿Sí? Está súper padre. Está padre, ¿no? Mira, también tenemos Marco Barrón. Saludos para su esposa, Carla Barrón. Hoy es cumpleaños. Ella es súper fan también del podcast. Y ahí está, Carla. Feliz cumpleaños. Pásala súper bien. Y el último cumpleaños de hoy. Bueno, no, de este de este en vivo, Alba Sánchez. Manda saludos desde Nueva York. Ah, le, le pueden mandar saludos el jabugo, mira. Aquí mira, ahí bien. está. <laughs> ¡Ay, qué bonita! ¡Saludos! Es una... Es una ¡Hasta lindo. Nueva York! Mira, y es, dice, ella está cumpliendo 62 años, es una abuelita. Dice que tiene muchas historias para contar. Así que mira, ahí está. Hasta el jabú manda ahí su, su felicitación de cumpleaños. ¡Ay, qué lindo! Hay que presentar la Besita. Y aquí tengo unos saludos. Mira, ¿los quieres leer tú? Te los paso. Ahí están, son los que dicen saludos. María Fernanda Quiñones cuenta que gracias a la buena vibra que mandaron en el eso lo leo. Sí. En el en vivo con Julio, su papá Gerardo Quiñones salió bien de la cirugía. Saludos para que se recupere pronto. Felicidades, muy bien. Felicidades, bravo. Jorge Arcaf pide un saludo porque en todos los podcasts saluda y nunca le contestan. <laughs> ¿Cómo se llama? Jorge Arcaf. Jorge Arcaf. Arcaf. Jorge Arcaf, A Arcaf, a craft. A craft. un saludote paranormal, aquí está. Nervins de Jesús pide un saludo para sorprender a su novia, pues ambos son fans desde Venezuela. Hombre, felicidades, oye, qué bonito Venezuela. Un saludote para los dos, para ambos. Ahí está, qué bueno que estén por acá. Darinka desde un saludo, desea un saludo eh, paranormal especial, Darinka. Darinka, ahí está, mira, un abrazote paranormal para ti y un corazonzote. Gracias por estar aquí, Darinka. Y saludos también a Alejandro Ángel que ve el podcast desde Chicago, es nuevo. Pero ya acabó todos los capítulos en Spotify y ahora los ve en YouTube. Muy bien, te mandamos un abrazote y también quiero aprovechar para mandar un saludo a Ángel Floren, que también es su primer en vivo y está por acá. Ok. Kevin Sánchez Gaona no podrá quedarse porque mañana trabaja, pero si le regalas un saludo, mañana lo verá como todos los videos. Kevin, te mando un. Ahí está, un fe porazón, que bueno, mañana, mañana te pones al día. Okay. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Mira, esto, esto es eh, para el inicio. No sé si quieras, te puedo contar una historia que conté ayer en Twitch, súper terrorífica, que además tiene que ver con un perrito. Y después pasamos a una historia tuya. ¿Te late? Me late perfectísimo. La gente que estuvo ayer en Twitch, pues obviamente ya, ya, ya conoce esta historia, la conté así brevemente, pero está muy padre. Es muy cortita, pero está muy padre. Ocurre aquí en la Ciudad de México y es una historia súper terrorífica. Te la voy a contar así como me la sé. ¿Ah? Ok, va, va, va. Órale. Mira, es una pareja joven que todavía no se casan, pero ya se fueron a vivir juntos. Es una pareja joven, moderna, muy bien, donde ambos trabajan. Él tiene un trabajo en oficina. Tiene, ya sabes, tiene que llegar muy temprano. A veces llega un poquito tarde. Y ella, generalmente, está en su casa, eh, home office, se levanta tardecito, pero a veces tiene que viajar. Y cuando se va de viaje... Se va 15 días, un mes, o sea, se va un tiempito largo. Entonces, okay. en una de esas que acaban de llegar a, a esta nueva casa, se levanta temprano, ella está durmiendo, se baña, etc. Cuando ya se va, o sea, sin hacer ruido, pues para que ella siga durmiendo, no encuentra sus llaves. Y empieza a buscar, a buscar. Estarán en el sillón, no están. La busca en todos lados. O sea, de hecho, tienen una, una de estas cositas donde cuelgan las llaves, pero no están. Y dándose cuenta de que ya se le va a hacer tarde, la despierta y le dice, amor, discúlpame, pero necesito que me prestes tus llaves o ábreme y cuando yo regrese pues te toco y, y, este, y me abres, o sea, para que le ponga seguro, ¿no? A la puerta. Ok, se levanta, observa, dónde están las llaves y se va, ¿no? En la parte de abajo del edificio está un, aquí en México le dicen portero, un cuidador. Sí. Es un señor que así como el edificio que tiene mucho tiempo, él tiene mucho tiempo trabajando ahí. Es un señor ya de edad avanzada, súper buena onda, y, y ya él se va, ¿no? Lo saluda, se va a trabajar. En la noche cuando regresa, le toca la puerta, le dice, eh, ¿no viste mis llaves? Dijo, no, la verdad es que no las busqué. Pero están ahí, mira, en medio del, del comedor, sobre la mesa, ahí están las llaves, a la vista de todos. Qué raro, ¿no? Dice, bueno, para no perderlas, él piensa... Las voy a poner aquí, en donde van las llaves. Se van a dormir, normal, al día siguiente, cuando se levanta, pasa algo extraño. Yo les con le contaba a la gente, sobre todo los que no son, a lo mejor, aquí de la Ciudad de México, que a veces hace mucho frío. Y por lo menos, yo, en mi caso, es común que utilice pantuflas, para no estar pisando el piso frío, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de, sí. de México. Entonces, a la hora de dormir, pues él fue, ya sabes, deja las pantuflas, luego, luego, donde bajas los pies, se durmieron. A la mañana siguiente se levanta otra vez en silencio y cuando posa sus pies en el suelo, falta una pantufla. Entonces dice: Ah, caray, pero no puede ser. O sea, si yo las dejé aquí anoche, ¿no? Claro. Se agacha y busca debajo de la cama y no está la pantufla. Qué raro. Pues ya se tiene que ir, se baña rápidamente y cuando ya se va y va a tomar sus llaves, no están sus llaves. Si no puede ser. Y empieza a buscar otra vez las llaves. El primer lugar donde busca, sobre la mesa del comedor, y no están las llaves. Entonces, vuelve a despertar a su mujer. Le dice: Vas a decir que soy tonto, pero acabo de volver a perder las llaves. ¿Cómo crees? Cierra la puerta, por favor, me voy. Se va, y en el día está pensando en eso, pero bueno, es una cosa cualquiera, se lo olvida. Regresa en la noche, y las llaves están otra vez sobre la, la mesa. mesa. Y le dice: Tú las pusiste ahí. Dice, no, amor, o sea, yo ni siquiera me acordaba de que habías perdido tus llaves. ¿No me estás jugando una broma? Te juro que no. Bueno, no, qué raro, ¿no? Dice, quizás son fantasmas. Dice, pues fantasmas o lo que tú quieras, yo mañana me voy de viaje. Así que te quedarás tú con los fantasmas. No, 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 ni digas, ¿no? Se duermen, ella se va temprano y a la mañana siguiente se despierta y otra vez no están sus llaves. Dice, no puede ser. Y se pone como loco a buscarlas, pero como loco. O sea, empieza a, a dejar así la casa hecha un caos. Y dice, no puede ser, no me puedo ir de aquí sin mis llaves. Y de repente están otra vez sus llaves sobre la mesa. Las toma, sale de la casa y le dice al portero. El portero normal, buenos días, jefe, ¿cómo está? Y le dice, oye, pasa algo raro en mi casa, está pasando algo extraño. Y se te fue el agua o... ¿Pasa algo así? No, no, no. Eh, es que se me pierden las llaves... Dentro de mi casa. Ah, son duendes, le dice. ¿Cómo? Sí, duendes. Duendes. ¿Nunca has sabido hablar de duendes? Dice, sí, claro, en los cuentos cuando era un niño. Sí. Pero... ¿Me estás diciendo que hay duendes en el departamento? Dice, no, en el edificio. El edificio es muy viejo... Y hay duendes. Entonces... No te preocupes, no te, no te alteres. Es súper sencillo lo que tienes que hacer. Les tienes que poner una ofrenda. Dulces, frutas, unas velitas, juguetes, cigarros, tequila, barajas. Porque esta es su propiedad. Son muy celosos. Entonces, tú les tienes que pedir permiso. Le dice, a ver, me estás diciendo que tengo que poner una ofrenda en mi departamento donde me acabo de ir a vivir con, con mi chica. O sea, no inventes. No voy a hacer eso. Él dice: Bueno, bueno, tienes otra opción. Cómprate un perro o un gato. Ellos espantan a los duendes porque sí. entonces se vuelve su hogar. Y él se queda pensando en esto y dice: Bueno, yo siempre había querido tener un perrito y un gatito para, para mi novia, ¿no? Entonces okay. se va a trabajar y en la tarde, cuando sale, pues va, se compra un perrito y adopta un gatito. Los lleva a la casa. <laughs> Y el perrito, pues, como es cachorrito, ya sabes, o sea, él inmediatamente empieza a recorrer el lugar, quiere jugar. Sí, empieza a explorarlo. Empieza a explorar a marcar el gato. territorio. Exactamente. Pero el gato está un poquito más como nervioso, ¿no? O sea, hay un perro, casa nueva, y el gato es un poco más arisco. Sí, el gato es como más este, observador, o sea, no, es, no se lanza tanto como el perro. El gato es más observador y, según yo, es hasta más. percibe más las energías, ¿no? Así es, percibe más las energías. Entonces. Sí. Pues él juega con el perrito, ya le pone su lugar de comida, normal todo, ¿no? Y el gato se la pasa como arriba de los sillones, porque pues obviamente el perrito ve al gato y quiere jugar, y el gato se pone nervioso y se sube. Claro. Él se pone a ver una película en la noche con el gato, y el gato, aunque es un poquito arisco, como que se le empieza a acercar poquito a poco, hasta que se le monta en el regazo y él comienza a acariciar al gatito. Ay, ¿No? qué bonito. <laughs> y el perrito anda por ahí jugando, ajá, ¿no? Ajá. Ya en la noche, eh, al día siguiente, o sea, se duerme. Como tú, Jabu. Como Jabu. <laughs> al día siguiente, cuando se levanta para irse a trabajar, sus llaves están normal. Ahí, donde las dejó en la noche anterior, en donde van las llaves. Ah, ya, ya los duendes ya nos acercaron. Perfecto, dice. Toma sus llaves, les deja comida, gato, perro, y se va a trabajar. Cuando regresa en la noche, pues está el perrito, le limpia. Eh, les vuelve a poner comida, hace su día normal, deja sus llaves en el lugar correcto, se acuesta a dormir, está cansado. En la, en la noche, en la madrugada, comienza a escuchar un ruido. Primero, su perrito está ladrando, pero es un ladrido distinto. No como si estuviera jugando, como si le estuviera ladrando a alguien, como si estuviera con el gruñito así. Y entonces él se despierta sin abrir los ojos, escuchando a su perro, ¿no? Y seguramente le está ladrando al gato. Sí. De repente siente como el gato sube a la cama y empieza, ya sabes cómo es, como, como si no pesaran, ¿no? Y sus patitas son suavecitas, van sobre sobre él y siente cómo se va acercando a su regazo. Entonces él recuerda cómo la acariciaba cuando estaba viendo la televisión y así en la oscuridad sin abrir los ojos, pues comienza a acariciar al gato. Y entonces el perro Deja de ladrar y empieza a chillar. Empieza a chillar suavecito, como si tuviera mucho miedo. Entonces, obviamente, él abre los ojos y dice, ah, caray, ¿qué está pasando? Sí. Y voltea a ver, ya donde sus ojos se empiezan a acostumbrar a la oscuridad, y ve ahí a la entrada de su cuarto, el perrito viéndolo a él y chillando. Y atrás del perro, el gato. Y él piensa, no, no, Fepo, no puede decir que estoy acariciando. En ese momento piensa y sin prender la luz, lo coge fuertemente con la otra mano, prende la luz y tiene del brazo a un duende, peludo, con dientes, viéndolo fijamente, sonriendo. Lo suelta, desaparece. Esa fue la última noche que él, su novia, su perro y su gato siguieron en ese departamento. No, ah, pues sí, de traumas, claro que de traumas. ¿Tú conoces a alguien que tiene un duende en su casa, no? Como... Sí. Yo conozco gente que... O sea, pero de... de que lo atraparon, ¿no? Un, un abogado. Una, ¿Un bueno, abogado? no es un abogado, es un notario. Que logró literalmente coger un duende y se convirtió en una pieza como de madera y la tiene en un frasco en la parte de arriba de su... ¿Y tú lo viste? Yo vi el, el duende de madera. madera madre. Y de hecho fue por una ocasión... ¿Será era... verdad eso de que...? ¿De los de que... duendes? Ajá. No, ¿será verdad que ese duende...? No de, no, de los duendes no tengo duda. Ajá. Pero de ese duende que es este... Que se convirtió en madera, ¿será verdad o será... No sé. No sé. Bueno, yo lo vi y ni siquiera fue porque yo Pero... fuera a ver el duende. Ajá. Fue una... Fue totalmente fortuito. Me lo contó una persona. Y un día yo estaba haciendo unas grabaciones en casa de un notario. Y empezó a llover así... Muy fuerte, muy, muy fuerte. Tanto que obviamente el audio no iba a funcionar. Y eh, nos dijeron: Bueno, vamos a parar un rato. Y cuando dejé de llover, continuamos la grabación. Ok. Uh -huh. Nos fuimos a un cuarto en la parte de abajo. Es una casa súper grande, la de este notario. Y tiene unos libreros. Porque ahí tenía puesto el aire acondicionado. Entonces hacía calor, aunque estaba lloviendo. Mérida. Y entramos, estábamos ahí. Pues cada quien en su celular, eh, sentados. O sea, pues era como muy aburrido estar ahí. Y de repente volteé a ver y ve un frasco así viejísimo con un duende como tallado en madera, que de hecho estaba en un líquido como si fuera un ser vivo, sí, así sí, en un sí, líquido sí. se me hizo bien raro y no quise decir Qué nada random. la persona que nos contrató, que de hecho es un amigo él este, cuando nos fuimos yo le pregunté y le dije, oye es que vi que tenía como un duende en un frasco y me contó la misma historia, me dijo, es que ese notario un señor ya grande un, eh, esa, él había visto que había un duende, pero se mueven muy rápido y un día estaba en su sillón leyendo y notó como el duende se estaba acercando y él fingía que seguía leyendo y cuando estaba muy cerca lo cogió y se convirtió en madera. Y entonces lo dejó ahí en el frasco. Bueno, sí. que será una luz, ¿no? Porque es de Una bien luz. Bien. O sea, aquí en México yo creo que sí Aquí va a haber muchos duendes, aquí en este yo? En, en, <laughs> un duendecillo. ¿Qué tal la historia? Como aquí está el ajusco y todo, sí. No está, sí está muy buena, ¿eh? ¿Sí? Pero al final dices que está más cañona, ¿verdad? Eh, no, uy, mucho más, mucho más. No Pero... manches. <laughs> a ver, nos ibas a contar una historia, ¿no? Este, pues no es historia, es experiencia, ¿no? Ah, o sea, muy bien, no, muy más, bien. más que nada este, cuál, cuál quieres la de los las dos o cuál? una una, una, ¿cuál? La que tú quieras. No, tú dime la de los ovnis o la de la mujer. A ver, la de... La de los ovnis, porque vamos a hablar mucho de ovnis, entonces okay. estaría bueno comenzar ahí. Bueno, esto era algo normal, bueno, para la gente que no sabe, yo viví este, que debe ser la mayoría, porque no lo cuento así como cada vez. Viví en Quedétaro, bien en Quedétaro, pues no es algo que me esté contando, ¿no? Yo viví en Quedétaro 14 años. Uh -huh. Ah, güey. ¿Te acordaste de otra cosa? Fíjate cómo es la conexión, güey, así como con todo, güey. Algo más más cañón, güey. Pero a ver. te lo voy a contar los. Güey, esto sí está irreal, güey. Pero no lo vi solo, güey. Y esto no sé por qué ahorita me llevo a la mente, güey. Y a ver, tú qué crees que sea, güey. Está heavy, heavy. Bueno, Caetra es un lugar de muchas energías. Eh, habrá gente que lo sepa, gente que no. Pero este. Pues igual hay mucha brujería. Este hay una, hay una iglesia que se llama la iglesia de Santa Rosa. Este que ahí hacen exorcismo, es famosa porque hacen exorcismo, es practican cierto. el rito del exorcismo. Se llama la iglesia de Santa Rosa. Uh -huh. este, y también ahí en Querétaro, en, en el estado, porque una cosa es la ciudad de Querétaro, y otra cosa es este, el estado. Está Bernal, la Peña de Bernal, Bernal es un pueblo, y está la Peña de Bernal, que es el tercer monolito más grande del mundo. ¿Es en serio? Sí, no lo sabía, fíjate. Un monolito es una piedra enorme. Sí entonces este, porque en Querétaro y todo antes era océano Ajá. entonces este, cuando bajó el océano o sea, hace miles de, hace millones de años de, pues que le quitó la tierra a esa montaña a esa piedra y quedó la piedra que se llama la Peña de Bernal entonces ahí y en Tequisquiapan y todo no sé por qué no sé qué zonas o sea no sé si es por la Peña de Bernal o porque será supongo que sí debe ser por Bernal es una zona donde hay muchos avistamientos sí entonces me tocó no una sino varias veces. Una vez cuando ya con mi abuela, otra vez cuando ya con mi papá. Ver cosas en el cielo. Eh, ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, Vi este. Pues. Co co como algo negro en el cielo, güey. Así como de que. ¿En el día? En el día, güey. Ajá. O sea, en el día. Y se movía así tantito y luego se quedaba así, güey. O sea, porque si fue un águila, un halcón, que en Querétaro casi no sacó. O sea, güey. <laughs> tampoco es este escaret, güey. O sea, en Querétaro, pues es. <laughs> Mm, pelón ahí, cerro y ya, ¿no? Y este uno es como, ay, ves muchos halcones, ¿no, güey? Así, así, se movía así. Pero no me tocó una vez, sino como tres, cuatro veces. Entonces ya era... Pero obviamente sí, sí nos impactábamos. No era como, ah, otro ovni. No, pero sí. O sea, sí. Tenía, no... un, tenía un movimiento extraño. Sí. O sea, y es algo normal. Uh -huh. Pero es pues, que luego hay cosas que uno tiene bloqueadas, güey. Ahorita me acuerdo acordar de esto. No sé qué sea, güey. Y hasta tú que eres... este Igual la comunidad paranormal nos puede ayudar está con mi mamá en un departamento, digamos, en un lugar este que se llama... Bueno, que queda por el, el Parque Vista 2000, se llama, ¿no? Uh -huh. Enfrente al Parque Vista 2000, bueno, a lo lejos, está una colonia que se llama Menchaca, que es un cerro. Y al lado está otro cerro donde ahorita está el Teletón y estaba... Y está la UAC Campus Aeropuerto. Es un cerro chiquito, algo así. Entonces estaba... Eran como las 10 de la noche y mi mamá me dice, ven, de ese cerro hasta arriba se veía como... Como si fuera una aurora boreal, güey. Ay, güey, color na naranja como si fuera fuego, güey. Ajá. Pero no, no era un incendio, güey. Era... Estaba así. Güey. Está el cerro así. Ajá. Y se veía como... Como si tuviera el movimiento de aurora boreal así. Naranja así. Y esto dije, güey... O sea, ahí piensas... Cuando te pasan esas cosas, piensas con la lógica. Dices... O se está quemando, pero no huele a quemado. Sea lo que sea, va a salir en las noticias. Claro. Dices... O sea... Sea lo que sea, pues no sé ni lo que lo está viendo... Pues no salen las noticias, quién sabe qué fue. Parecía como Aurora Boreal, nunca he visto una aurora boreal, bueno, sí, pero desde el avión. O sea, del doble el tamaño del cerro. O sea, el cerro es así, del doble el tamaño, como así, como naranja, güey. Y no, no una llama. O sea, no que se viera como una aurora boreal, que es como, como una energía, ¿no? Ajá, como una energía. Y no me quedé viendo los minutos, nos quedamos 10 minutos ahí viendo eso. Tu mamá y tú. Mi mamá y yo. Y después y, en las noticias salió algo. No salió nada. ¿Pero ¿se, des se desvaneció o...? Ya me fui a dormir, o sea, como no no cesaba, no era como, ya se está desapareciendo, ya vamos, porque el día siguiente tiene escuela, ya está desapareciendo, ya vámonos a dormir. No, como no se quitaba, estuvimos ahí 10, 20 minutos, dije, no, pues, no tiene explicación. Eran otros tiempos, no había wifi fi Ajá. Era como, ah, déjame meter a Twitter, ¿no? no existía Twitter. O sea, era 2005, 2004. No existía Twitter, no existía Facebook. O sea, somos de otra... También vivió otra época donde no había Twitter, donde no había Facebook. Porque es como, ah, lo posteas en el grupo de Facebook, ahorita lo posteas en Twitter. ¿Y gente, ¿qué creen? Hay hashtags, ese training topic. No, eso no existía, güey. Eso no existía. Entonces, este... Y los celulares no tenían una cámara chida. O sea, también. <laughs> como para grabarlo así, tener la para... evidencia en ¿no? No, ahorita, déjenme, saco... no, pues no, eso no, no existía. ¿Qué será? Pues, mira, en, en lo que es el fenómeno ovni, de hecho, vamos a ver unas cosas bien raras hoy, una o dos cosas bien raras, pero estaba viendo en la mañana, ayer, estaba viendo una, una no es una entrevista, sino más bien, es un grupo de científicos que trabajan en el Pentágono, que se la pasaron eh, muchos años estudiando... Toda esta información de, de, del ovni Tic-Tac, que son varios reportes, no solamente es uno, hablan de uno que dejó una cruz bajo el mar, varias cosas, ¿no? De cómo, cómo estos aviones caza, los estaban, estaban tratando de acercarse, uno se quedaba en la parte superior para observar a su compañero en la parte de abajo mientras se acercaba al, al objeto este Tic-Tac. Y lo que decían es lo siguiente, en sus estudios, el, la, la parte del fenómeno que es extraña, es la que les da a ellos la seguridad de que no se trata de un fenómeno humano. Por ejemplo, en el caso de, de, del, del Tic-Tac, así le dicen, porque tiene forma como de un puro, no, como, como de una pastilla de Tic-Tac, o sea, es blanco y literalmente parece una pastillita de Tic-Tac, no tiene alerones, ventanas, motor, nada, es un, como una pastilla de Tic-Tac gigantesca, o sea, del tamaño de un, del doble de un jet, o hasta a veces mucho más grande, y va en un movimiento recto. ¿Viste la película de Tron? Cualquiera, la viejita o la más sí. nueva. Cuando eh, van en estas motocicletas que dejan como la estela, uh -huh. cuando dan la vuelta, hacen. ¡tup! O sea, no hay una desaceleración, un, este, un movimiento de inercia. No sí. hay. simplemente da la vuelta. Sin desacelerar. Sí. Ese movimiento se logra en animación cuando pues, no le pones ciertos factores como en la realidad ocurre, que hay una desaceleración, hay movimiento de inercia, etc. ¿Afuera de centrípeta, no? ¿Centrífuga así? Centrifuga, sí. Centrifuga. A fuerza tiene que ocurrir eso en cualquier objeto en la Tierra, porque si no está rompiendo las leyes de la física. Estos objetos no lo hacen, pero hay un tema. En laboratorio, sí se ha logrado con un mínimo de desaceleración generar ese efecto de movimiento, pero pasa lo siguiente. El objeto, todos los componentes mecánicos internos, al momento de, de dar una curva de, con esa fuerza, llevan un, una inercia de movimiento y al se pegan así, ¿no? Okay. se destruyen en su interior. Es como si tú fueras en un automóvil a, imagínate, 200 kilómetros por hora y de repente detienen el seco el automóvil. Todo lo que está dentro se comprime, sí, y se de, des ¿Así? despedaza. Y si tienes el cinturón de seguridad, aunque tenga cinturón de seguridad, no, como un licuador. Los así, sí, se hacen así, literalmente te convierten en líquido, o sea, te, des te destruye. Esos movimientos que genera, que no, no son a 100 kilómetros por hora, no son a 200 kilómetros por hora, son a 1.600 kilómetros por hora, van en este movimiento y de repente giran, bajan, se detienen, salen a una velocidad impresionante, salen de la atmósfera terrestre y luego vuelven a bajar y se detienen a unos cuantos centímetros del mar sin que el mar tenga una explosión por, el, por el, la fuerza por de, la del fuerza movimiento. Por la fuerza está llegando, ¿no? No sucede eso. Mecánicamente, con la tecnología que tenemos y orgánicamente, o sea, biológicamente no podría haber un ser vivo ahí en nuestra tecnología y no podría haber un objeto tecnológico adentro mecánico porque se destruiría inmediatamente. Es un objeto real grabado que lo tienen eh, están en YouTube, o sea, estos son son videos muy importantes desclasificados por el Pentágono de Estados Unidos que no son compatibles con la tecnología humana ni con la vida. Cuando la gente ha visto estos movimientos, mi mamá vio un ovni así, yo vi uno que hizo más o menos algo similar. Suena raro cuando lo cuentas, como esa energía que tuviste sobre ah, el cielo. visto uno, uno similar al tic-tac? Similar porque yo lo que veía es que el objeto desaparecía y aparecía en otro punto. En realidad no está desapareciendo y apareciendo, sino que está curvando el espacio a su alrededor y se mueve y luego deja de curvar el espacio a su alrededor. Pareciera que desaparece y aparece. Okay. Eso es lo que hace. Tampoco podemos entonces, hacerlo. Entonces, lo que yo vi que. ¿Pero qué crees que sea? Pues mira, hay Peña de Bernal. Específicamente Peña de Bernal es, yo creo que es el punto, como dice el punto caliente del fenómeno ovni en México. O sea, si tú quieres ver ovnis, pues vas allá. De hecho, si quieres grabar ovnis o fotografiar ovnis, vas ve, allá. Ves, vas, te vas a Peña de Bernal, el Cerro del Tepozteco, y hay otro punto, no me acuerdo cuál es, que igual es muy famoso, donde puedes acudir a acampar. Las por pirámides ejemplo. de Yucatán, ¿no? Sí, pero no tanto. Peña de Bernal, tienes una, una posibilidad. Si tú vas cinco días a Peña de Bernal. Uno. sí o sí, sí, sí o claro. sí, vas a tener un, un video de ovnis, sí o sí, sí o sí. Por eso es que no me gusta que muchos contactados dicen, sí, y mi evidencia es, grabé este ovni Peña de Bernal. No, pues óyeme. Pues todo el mundo tiene un video. Todo el mundo tiene un video ahí. Bueno, quien quiera ir, ¿me entiendes? Claro. Es, es muy interesante, pero si sí es en Tepoztlán también, ahí ya ves, lo dice ¿eh? el Tepozteco. Mira, dice Marcelo Arturo Ubal yo vi un tic-tac a medio día, supongo, en pleno verano. ¿Ves? Órale. Entonces... Si es este, pues son, son, como, son como comunes, por así decirlo. A ver, puedes pasar... la... peña de verbal, ¿no? Es peña de vernal. Así es. ¿Puedes pasarle la cámara a Ma un momentito, por fa? ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿a que si te pasan la cámara tantito a ti. Ah. Voy, es que... Ahí está, ya. Es que yo, yo creo que te moví también la cámara. <laughs> Ahí está. Fepo siempre guapo, nunca inguapo. <laughs> Gracias, qué buena onda. Oye, eh, bueno, me, a mí me encantan las historias de, de Ovnis, de verdad. Me ¿Pero entonces qué era lo que yo vi? No sé. <laughs> o, o, sea, o la comunidad. Ay, mira, 20 dólares. Supongo que viste específicamente un fenómeno aéreo no explicable, ¿no? Es que no sé. O sea, tú eres más experto en eso. A mí se me hace muy raro esa onda. Hay un montón de. También, mira. En Ciudad del Carmen, en Campeche, unas personas hace muchísimo tiempo, es más, yo tenía como 14 años. Y en su celular me mostraron unas fotografías de, de esos viejitos. Y había una raya en el cielo, en la noche, roja. Una línea, así. Rarísima. Y le dije, oye, ¿qué onda con eso? Me dijo, no sé, pero estuvo ahí tres días. Ay, cabrón. Entonces. No salió en las noticias, de hecho yo después como que quise buscar esa información en internet ya adulto. No, no está. Es como tú decías, o sea, en aquel entonces era así como de, ok, hay una línea en el cielo muy grande, o sea, así como del mar hacia arriba y en un punto pues como si saliera al espacio, ¿sabes? Ya, se desvanecía y simplemente estaba ahí. Entonces la gente la vio, le llamó la atención, alguien tomó fotografías y al, como no desaparecía, pues se acaba la historia, ¿me entiendes? Pero ¿qué es? Quién sabe, ¿no? O sabrá en los comentarios qué será. Oye, ¿te, ah, ¿te puedo preguntar algo? Ahorita. Sí, claro, adelante. ¿Tú qué sabes de todo eso? No sé si ya lo hablaste, creo que no. ¿Es cierto eso de que dicen que el núcleo de la Tierra se detuvo? Bueno. Son estudios chinos, dicen. Eh, hay muchos científicos que ya reportaron que el núcleo de la Tierra se detuvo, efectivamente. No sé. Porque se supone, bueno, tengo entendido hasta cierto punto que si el núcleo de la Tierra se detiene debieran haber efectos colaterales es que muy grandes. Yo. Estamos en lo mismo. Yo, yo cuando vi eso dije, o sea, se me hace como exactamente, o sea, como no tan probable, güey. También habrá que estudiar cuáles son, o sea, por lo menos entender o leer cuáles son los, los, es, los estudios que hicieron para determinar que el núcleo de la Tierra se detuvo. Lo que sí leí, en, eh, creo que ayer también, o hoy en la mañana, que se desprendió un, un este... un iceberg, de 15 kilómetros de extensión. Es enorme. Y es muy de la peligroso. Sí, sí lo vi. Es muy peligroso. Puede ser que sea como efecto de esto. También el Popocatepetl. Ayer, ¿no? Ayer fue que tuvo esta explosión. Ya lo puedo contar, lo voy a contar. Porque lo conté ayer en Twitch. El próximo viernes vamos a estar en Peña de Lobos. Desde allá vamos a transmitir, creo, de ser posible. Ver, porque no dónde hay luz. Queda Peña de Lobos? Peña de Lobos. Está, creo que, como a 5 horas de aquí. 5 horas, o sea. Me parece. Vamos a ir a Peña de Lobos, pero la idea es que íbamos a ir al Popocatépetl y vamos a ir al Popocatépetl y ya no vamos por la explosión que tuvo. Sin embargo, vamos a ir a las mismas personas. Solo uno todavía no está confirmado, pero apenas esté confirmado, que espero que así sea, va a ser así. Eh, principalmente vamos a, a tener a dos invitados principales por tiempos, porque solo me traje dos micrófonos en este viaje. Va a estar. ¿Me eh, te voy a prestar uno si quieres? Pero no voy a poder colocar las cámaras. Estoy viendo todavía lo de las baterías. Tengo que no hay luz. Y tengo que conectar cámaras, micrófonos, este, luces. Okay, okay. Y las transmisiones son largas. Entonces, ya compré unas baterías así enormes. <laughs> y espero que me duren. Okay. La cosa es este en que va a ser eh, el invitado, bueno, los invitados: Sebastián Maussan, hijo de Jaime Maussan, periodista que está, bueno, ahorita está tiene un crecimiento muy grande. Porque, pues obviamente, está muy interesado. En, en, su, en su trabajo, en su carrera, en lo que está haciendo, y que eso me parece muy interesante de lo que él está haciendo. No es lo mismo como abrirte el camino tú solo que cuando tienes el peso de, de una persona tan grande que además es tu papá. Sí, tiene, como dicen, a great powers go with great responsibility, ¿no? Exactamente. Sí tiene mucha responsabilidad ahí. Tiene una responsabilidad muy grande. Él está no centrado en los fenómenos paranormales, aunque sí de repente habla un poco de eso. Pero está en la naturaleza y otro tipo de cosas que creo que son muy importantes, sobre todo ahora, porque el mundo se nos está muriendo y tenemos que hacer algo. Ya vi que Peña de Lobos es un bosque, queda una hora. Sí, sí. pero creo que, creo que nos vamos a meter en profundo. No sé, la verdad, cómo está ese rollo, porque si sí me dijeron no hay luz, vamos a hacer un recorrido. Bla, bla, bla. O sea, va a estar muy padre. Eh, vamos a hacerlo desde allá. El segundo invitado, Carlos Clemente, que ya estuvo también aquí en el podcast que es este, el capítulo de Evidencias Paranormales. Creo que fue después de tu capítulo, no, dos capítulos después del tuyo o tres con Carlos Clemente. Y nada más falta que confirme que su asistencia, Fernando Correa, que te comentaba hace rato. Entonces sí. va a estar, bueno, vamos a estar un rato con uno, un rato con otro, y, y al final, este, si está Car eh, perdón, Fernando, que me encantaría, con Fernando Correa. Eso va a ser el viernes, pero vamos a estar transmitiendo desde Peña de Lobos. La idea era ¿eh? transmitirás desde el Popo, pero ya no se pudo. Pero, ¿cómo vas a agarrar internet ahí? Eh, el señor Elon Musk, que está patrocinando. Ahorita vas a llevar la antena. No, de... no yo, no yo. Ellos la van a llevar. Ah, mira, <laughs> sí. oye. La tecnología, fíjate, yo estaba hablando de que no tenía Twitter ni Facebook hace 18 años. <laughs> bueno. Que no pude, Y ahorita ya no, pues el señor Elon Musk ahí con la antena de. Sí. ¿Cómo se llama? Del... Starlink. Starlink. Yo compré la, la, la mía. Porque ahí donde, en mi casa, en tu casa, allá en Mérida. Gracias. Donde me cambié, pues no, no llega el internet. Entonces, Carlos, que chida. le mando un saludote que trabaja en Telcel, me ayudó muchísimo con un modem y, y este súper buenísima onda. Ay, qué Pero padre, ya. va a estar, voy, voy a estar súper feliz de ver eso en vivo. Sí, y si no, es, mira, si no se puede, hasta con el celular les transmito para que vean. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Ay, va a estar bien interesante. Va a estar bien interesante. Oye, eh. Voy a leer rápidamente unos superchats. ¿Me ayudas si lo hacemos de sí. la siguiente manera? ¿Me dejas leer este? Porque ya creo que ya se juntaron. Sí, ya se juntaron mucho. ¿Me dejas leer un este? Ah, caray. ¿Me dejas leer, por favor? Ah, oh. te manda saludos, Michelle. Gramidi, te manda saludos. ¿Saludotes ah, saludos aquí. Saludos a Michelle. Saludos Mira. a Michelle. Me leo yo tres rápido y tú el comentario que quieras acá. ¿Va? Ahorita vienen las historias de terror, también van a ver ahorita. Ah, sin nube, sí, no hubo espérense. Mira, aquí está este, dice Jorman Jor Villabona. Dice: Hola Fepo, quisiera saber cómo puedo saber si me han hecho brujería de forma casera. Si es así, ¿cómo puedo hacerme una limpia casera? Gracias por todo. Eh, Jorman, si no me equivoco, en los. En el penúltimo, no en el último, en el penúltimo capítulo con Isabel, eh, dice exactamente qué hacer para, para hacer una limpia. Y también Pau Rebollo, en su capítulo. Chécatelo, porque es hace dos o tres capítulos, fue con Pau Rebollo. Ella te dice cómo hacer una limpia. Está en este sí, capítulo. Isabel es el último el que salió. Sí. Lupita Medina, metí la pata, jaja. Ja. Manden buena vibra. Saludos, Fepo. <laughs> no sé por qué, pero saludos. Saludos. Dice: Y para informar que el día 29 de enero es el cumpleaños de Karen Piña, mejor conocida en el chat como Piñita. Por si le pueden mandar saludos por su cumpleaños. Claro que sí. Piñita. Como... Saludos, pásala muy bien, tu cumpleaños. <laughs> Jen Beauty, la licenciada, nos dice saludos a Marcos, Marcos, ay, estoy leyendo mal, es mi amigo. Marcos, Isaac, Mariana, Julio y Raquel. Ya los extraño mucho. Te mando un gran abrazo y te deseo todo el éxito en tu viaje por la Ciudad de México. Gracias, Jen. Muchísimas gracias. Maricruz Arcos, hola, Fepo. Este es mi primer en vivo. Saludos desde Estados Unidos. United States. ¡Saludotes! Dice Rosa Austra, hola, Fepo. Porfa, mándale felicitaciones a mi hijo Cristian, que hoy cumple ocho años. Le encanta tu podcast. Muchos saludos. Gracias, Rosa. Austria, claro que sí. Saludos Un saludote a para tu hijo de ocho años, Cristian, que está cumpliendo. No, que está, sí, que, que va a cumplir ocho años. ¿Sí, no? Sí. Hoy, hoy cumplió ocho años. Jorge Orizaba, gracias, gracias por tu super chat, amigo. Nate Kravitz, buenas noches. Saluditos para toda la comunidad desde Columbia, Carolina del Sur. Saludos, Mau. Órale, Jorge. saludos hasta South Carolina. Liliana Escobedo dice. Ah, mira, fíjate, este es, este es para ti. Dile a Mao que no prenda las velas con encendedor. ¿Por qué, eh? No sé. No, pero sí quiero que pongan en el chat por qué. Porque he visto que la gente que sabe energía dicen que es con cerillos. Ajá. Pero no, no sé por qué con el encendedor este. Es que yo soy medio escéptico en muchas cosas. Fíjate que yo siempre enciendo con encendedor. ¿Eh? Así que no sé. Cherry Palmer, hola. Qué bonita camisa de Mao, dice Cherry Palmer. Me la. Ay, no me puse mi gorra de podcast para ver qué güey. Ah, ahorita si sí quieres. Ahorita me la pongo. Ahorita. Sí. Kitsi. GM nos manda un super sticker, gracias Laura Brito ah, Springer gracias. Dice, ¿por qué me tienen bloqueada? Ah, no, eso es lo que decía no, no estás bloqueada, por supuesto que no Mira, que está Pau Rebollo Ah, la, la voy a ver, voy a, voy a grabar con ella A ver si nos acompañas ¿Con ¿Pau Rebollo? Pau Rebollo ¿Tú la conoces? ¿Qué, güey, yo soy es malísimo para los nombres, ya sabes güey. En, en mi casa, la, la, mi amiga la bruja Ah, ya Pau. Sí, Dice, sí, sí. saludos Fepo y Mau, a ver si te acuerdas de mí, Mau y lo acabo de leer, te lo juro. Está increíble tu arete, Fepo. Gracias. ¿Sí los usó? ¿Tú está vendiendo? bien chido su arete. Yo también cuando lo vi, dije: está bien está chido. Está bueno, ¿ah? ¿eh? ¿Tú no usas aretes? No. No, ah, te sea, no sé cómo, cómo me otro. vería. Bien. ¿Bien? Sí, seguramente te verás muy bien. Fera Breu, saludos hermano, gracias por estar aquí. Luis Reyes, también es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Luis, pásala súper chido. Jorge Orizaba, gracias por tu apoyo, amigo. Astarot. ¿Has escuchado el caso de diplomacia extraterrestre del ufólogo Jaime Rodríguez? Rodríguez perdón. Su frase célebre es, si no lo crees, no lo niegues, investigalo. Buenísima frase. Sí, conozco mucho de, de diplomacia extraterrestre. De hecho, hay varias cosas que tienen que ver con, con la ONU, etc. O sea, hay, hay mucho que se está trabajando en eso. Fera Bro dice, amos los en vivos. Gracias, qué buena onda. Dice que esa gorra que traes, dice Alex, que trae mucho flow. Sí, sí lo vi. Imelda Félix, gracias Ay, por tu super chat. Valeria Otero dice: Hola Fepo, saludos, ya ven a Querétaro. Cuando vengas te invito y a quien venga del equipo a una función de, tea de teatro en la que salgo yo. Ya un año siguiendo el podcast. Ya, eh, ya próximamente vamos a anunciar cuándo vamos a Querétaro. A ver si, si jalas con nosotros, bro. Y la si de la banda y de Querétaro. Querétaro. Rock. Yo, 14 años ahí en Querétaro. <laughs> Edgar Rivera dice: Fepo, buenas noches, excelentes podcast. Un saludo a Miguel y Jessica y una felicitación a Damara desde Ciudad Juárez. Chihuahua. Gracias Edgar, saludos para Miguel, Jessica y Damara por supuesto. ¿Quieres leer uno por allá? Ah, decían este de lo del que según esto dice una chava, no sé si es verdad o no, que porque el, el cerillo es madera y la madera es parte de la naturaleza, pero no sé qué tiene, o sea, porque eso afectaría la vela, la energía de la vela. Ah, habrá que ver después. Pero digan de la vela amigos, digan de la vela. Jessica Soberano. Dice, hola, buenas noches, Fepo y Mau. Moderadores los TQM. Les manda saludos a todos. Qué buena onda. Gracias. Irra Dibarros. Abrazos, bro. Irra, gracias. Juliana Robles dice, Fepito, como dice mi hija, a petición de ella, por favor, envíale una felicitación por su cumpleaños, número 16, el día de mañana, 28 de enero. Su nombre, Geraldine. 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 Feliz cumpleaños. Te mandamos unos corazonzotes. Ahí está. Por su cumpleaños. Gracias, Juliana. Lu López dice: saludos desde Veracruz, soy muy fan. Pero nunca me leen. Claro que sí, Lu. Ahí está. Saludos, Ceci. También ya la vi que que por acá en el chat. Luis.Reyes. Hoy cumplo años. Mándame un fepo corazón. Un fepo corazón. Dice que hoy ven muchos números espejos, fíjate. Es lo que estaba viendo, pero porque, pero porque... Ah, güey, también me pasó eso en Guadalajara. ¿Qué cosa? ¿Numerología? Cañón. O sea, así heavy. Mensajes ¿Tú crees mucho de... en eso? O, o más sea, o menos. Sí creo, pero bueno. es raro que reciba mensajes así. O sea, me tocó el número de habitación. Ajá. Este. Bueno, cierto número, igual no lo voy a decir. Me tocó cierto número, así cuatro dígitos, güey. Dije, X, entré en una red social y el código de verificación era en esos cuatro números. No así. manches. Dije, güey, la probabilidad es una en cien mil. Investigué qué onda con el significado de eso, porque se supone que es como un mensaje de Los Ángeles. Ajá. Y no me gustó tanto el mensaje, güey. <risa> <risa> o sea, como que dije, no, no, pues sí. O sea, sé que. Este, un nuevo comienzo y no sé qué, pero como que dije, ¡ay! O sea. Como que no te gustó recibir ah. el mensaje en su momento. ¿Pero era real el mensaje? ¿Mm? ¿Pero sí era real el mensaje? Pues sí. O sea, es que iba mucho con lo que yo estaba viviendo. Ok, yo mira, yo no creo mucho en los horóscopos, pero a veces me impresiono porque cuando llego, llego a ver mi horóscopo del día, digo, no puede ser. O sea, es que es la probabilidad de que la tienen así. Ay, que tú y yo somos cáncer, güey. Sí. Somos y, cáncer. Y, y, y del yo, mismo día. Somos del mismo día, 20 de julio, los dos del mismo día ahí está para que nos manden un regalito de cumpleaños ay. sí somos cáncer güey entonces como somos del mismo día y mismo signo o sea la, la luna como está hoy todo nos afecta igual a los dos exactamente Depende de la hora. exactamente somos de casi la misma hora también sí no. no no es cierto no sé a ver de qué hora a ver una dos tres Ocho, seis de la, la mañana de la mañana ay ah, okay. no manches casi eh casi. híjole pepo. mira y ahí Paula Paula dice yo también soy cáncer Ahí está, hay un montón de cáncer, cánceres ahorita. Kenia Oz también es cáncer. ¿Sí? Sí. Antonio Saucedo dice: ¿me puedes mandar un saludo para mi familia Vargas Martínez? Por favor, de parte de Antonio. Saludos, Fepo, saludos, Mau. Gracias. Un saludote para la familia. ¿Cómo no? Jorge Orizaba. <risa> la risa no es igual la de Chucky. <laughs> Amo. Dice eh, Jorge Orizaba: manda un corazonzote a mi esposa Rosy Flores. ¿Es tu fan número uno? Claro que sí, Rosy te mandó un corazonzote. Tres corazones. Como no? Carla Pineda, Fepo mandarnos un, sal un saludo y un Fepo corazón a mi hermanita hoy mi cumpleaños. Mira, no viste no el nombre, pero claro que sí, Carla Pineda. Ahí está corazón. por su cumpleaños a tu hermanita. Y Nelson Méndez dice, "¿Cuándo el capítulo de Bob Lazar?" Mira cómo es la vida. El capítulo de Bob Lazar lo había detenido porque hasta llegó un momento en que pensé me lo imaginé. O sea, fue, fue un evento así como de Nelson, el, de un efecto Mandela. Ajá, sí. Juro que había visto un video específicamente, no voy a decir cuál es, un video específicamente, lo busqué como loco en YouTube, en, en, bueno, ya hasta me iba a meter a la deep web a buscarlo, tal cual, no lo encontraba. Le hablé a una amiga que de hecho ya estuvo aquí en el podcast, eh, a Bella, y le encanta el fenómeno ovni, y le dije, dime una cosa, ¿alguna vez viste un video así? Y me dijo, sí, claro, y me lo describió en audio. Y le dije, ayúdame a conseguirlo. Me dijo, ah, está en tal lugar. Y al rato, Fepo llevo una hora buscando y no lo encuentro. Y digo, no, no puede ser. Tanto así que dije, bueno, ya no importa. Que crean en mi palabra y no voy a mostrar el video, específicamente ese video. Y estaba, estaba un día en la mañana en, en esta nueva casa, trabajando en el guión. No había abierto para nada eh, redes sociales, este, internet. No había entrado para nada en internet. Yo estaba desarrollando el guión. Me faltaban datos, fechas, etc. Entro. Y lo primero que me sale es una notificación de un correo electrónico en Reddit. Literal decía el video de papá 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 pa, pa, Bob Lazar. Dije, no puede ser. Entré y ahí está abro. Y ahora ya puedo hacer el capítulo de Bob Lazar. Solo que es mucha la información y le estoy como. Te dando de resumir. Que, sí, para que no dures 16 horas. Tanto así tanta información. No, es muy largo y no lo quiero dividir en dos partes. No lo quiero dividir en dos partes. Quiero que sea uno solo. Viriana Rojas, gracias por tu apoyo. Oye, voy a leer dos más y ya nos vamos a lo que sigue, ¿va? ¿Qué sigue? Un montón de cosas y después todavía falta lo de las preguntas. Todavía falta Todavía falta, todavía falta, pero ahorita nos vamos a eso. Mira, dice Lidi Urus. Pepo, ¿me saludas? Es mi cumpleaños. Claro que sí. Pepo y Mau, te mandamos un corazonzote por tu cumpleaños. Que dure lo que tenga que durar. Y... Miguelina Espinosa, qué bonito nombre, Miguelina. Me encanta... Está bien bonito el nombre. Está bien bonito. Me encantan los nombres que, bueno, o sea, por razones sociales, así como que este debe ser de hombre y este debe ser de mujer. Y cuando dicen me vale y lo convierto, porque hay un libro que me gusta muchísimo, que se llama El Lobo Estepario. Y el Lobo Estepario, porque nunca sabemos su nombre, está enamorado de una mujer que tiene el mismo nombre. Que su mejor amigo, que me parece, si no me equivoco, o sea, espero no equivocarme, que había muerto en la guerra y ella se llamaba como, como él, pero en hombre. No lo voy a hacer en plan alguna, mujer. En plan mujer. Padrísimo. Mira, Miguelina Espinosa dice: Hello, familia paranormal. Yo soy de República Dominicana. Mi pueblo hace frontera con Haití. Qué interesante, eh. Tengo historias 100% paranormal. Un corazoncito. De, ya no es de Peñita, dicen pero. que Haití es sí, el, el infierno vudú, del mundo, claro. dicen. Ahí está el vudú. Oye, está claro. interesante eso, ¿eh? Súper interesante. Súper interesante. Mira, ahorita lo que, te, lo que te quiero enseñar, si quieres, vamos a ver una evidencia. Unas evidencias de OVNIS, como la historia que contaste de OVNIS. Ah, qué interesante. Y ahora sí, tú me vas contando, y ustedes allá en casa. Madaji, te mando un saludote, claro que sí. En esta evidencia que vamos a ver, quiero que de verdad como que abran su mente porque hay unas cosas que son no comunes, sino a lo que ya estamos acostumbrados a ver y otras que no lo son, pero son muy interesantes. Esta primera me la mandaron a través de Twitter. Eh, le agradezco mucho a Lalo Bowie, que fue el que me la mandó. Es de Romeo López. Lo grabó en Catemaco, Veracruz, 6 de noviembre del 2022. Ah, reciente a las 5 de la tarde. Es un seguidor tuyo que lo grabó y te lo mandó por Twitter. N eh, no, él lo vio de un amigo suyo, él es seguidor mío, este, Lalo Bowie, y me dijo, oye, esto lo grabaron aquí en Catemaco, chécatelo. Ok. Vamos a ver este, el ovni de Catemaco. Fíjate. Ah, son como los que se ven en vernal. Yo le tuve que bajar el, el volumen porque estaba escuchando en la radio una canción muy famosa, entonces nos iban a meter un Super Strike. What the ¿Sabes qué es lo que me encanta de este video? Sí wey, o no. Es real, güey. Es real, es real, por supuesto. Parece sí o no la bellota ¿Sí? que se la pasaba escondiendo el... ¿Cómo se llama? El animalito este en la película de... En de la era del hielo va. Se parece un montón, ¿no? La bellota. ¿Sí? Pero... está Ahí ya, ya ves, es un ovni. Sí, es un ovni. ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de ovni es ese, eh? Fíjate que específicamente este... Un día, qué buena idea, eh. No lo había pensado. Hay, un, hay una, unas gráficas bien padres. Donde vienen así como que la mayoría de los ovnis escritos y este específicamente, así como lo acabas de ver, está dibujadito. Porque hay un montón. De hecho, este ovni hay un caso de un, una abducción que cuando salen, este es un ovni igualito que incluso lo, lo, se refieren como si, como un diamante, más o menos por la forma, pero redondeado, como un diamante redondeado, y que no sabe cómo es que está posado y no se cae. ¿Me entiendes? Porque no tiene está patitas. Como, sí, está como detenido levitando. en la puntita. Ok. Y hay unos seres pequeños. Es que, que es ahí. impactante para él y yo, para Fepo y yo que nos dedicamos a los videos, o sea, contrastamos, por ejemplo, la luz del sol. Ajá. Está a la misma temperatura del video, o sea, no es un elemento extraño. Y las plantas, como está así el zoom, o sea, no, wow, eso no es uno real. Y desde, desde un coche, mira. Y desde un coche. Está súper padre, ¿verdad? Este que vamos a ver a continuación. Es una flotilla ovni. Porque me di cuenta de que no había mostrado yo flotillas ovni y que no han pasado desde hace mucho tiempo. Pero este reciente, es del año pasado, es una flotilla ovni. Mira, vamos a verla. Esta flotilla ovni. Chécate eso. He visto gente que a veces cuando ven videos de flotillas dicen que son globos. Pero se mantienen, si se fijan, no pierden la formación. Está sí. en movimiento en conjunto y no pierden su formación. Ese es un, uno de esos aspectos muy especiales de las flotillas OVNI. Yo conté una historia de una persona que le pagaban para ir a la Jusco y así como está la flotilla, lo dibujaba como puntos en una libreta, un matemático, y lo trabajaba con otro matemático que ya no estaba viviendo en México, un extranjero que había sido su maestro en la universidad, y sacaban en base a estos patrones mensajes que están mandando específicamente para un grupo de personas. ¿Este dónde se grabó el, la flotilla? Eh, si, no me, si no mal recuerdo, fue en el Estado de México. O... Ah, fue aquí en México. Uh -huh. Pero no recuerdo exactamente en dónde fue. Ahora, este es un, un video que se volvió muy famoso, el que vamos a ver a continuación. El que le sigue, no voy a decir nada porque si no eh, voy a hacer spoiler. El que, el, el, luego que el videito que sigue. pónmelo por favor. Este sí tiene audio. No, no, no. Es el anterior a este. Sí. El que está arribita de este. Fíjate. Dejando ah, su estela. Y como que de repente se disuelve, ¿no? Pero. Fíjate, ahí está el puntito en la parte superior. Sí. ¿Te parece que esto es real? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Te digo qué es? ¿No? Otra vez. Fíjate cómo va creciendo su estela. Exactamente. Exactamente. Yo, yo, yo. así es es un misil madre, que a veces yo. se confunden porque algunos dejan espirales no, no. se confunden por ovnis pero esto es un misil, de hecho estaba como ovni misil el que vamos a ver a continuación yo ya lo había mostrado pero quiero que lo veas porque es uno de los videos que más me han gustado de los últimos que he visto también grabado recientemente. Me parece que en Colombia. Vamos a verlo. Es un ovni que va muy rápido. Fíjate bien, fíjate bien. Es reciente. Fíjate bien, sí, es reciente. ¿Ya lo viste? Ahí está. Mira, mira ve, mira, consume, mira, consume. Y se detiene. Sí lo ves, ¿verdad? Sí, claro mira, claro. mira, 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 mira. Pasa atrás de los árboles. Ya está ahí. Detenido. Y de repente, míralo. Hasta le cuesta mucho trabajo como, como ponerle en foco. Y a penitas que está ahí, va a ser algo súper interesante, ¿verdad? Mira, ya se movió, ya se, se movió, se movió. Mira, ya se desapareció. Ya cruzó todo el espacio así, aéreo visible, y ya no le puse. ¿Tú crees que un avión o un dron es capaz de hacer eso? O sea, la distancia a la que está, la cantidad de espacio a lo que se está moviendo. Los aviones pasan lentísimo, tardan minutos este sí está impactante. mira esto está impactante ahí le hizo un super zoom para que lo veamos bien ese movimiento lo ¿no es que te decía se detiene va muy rápido mira ya se, ya se le, se le estaba yendo se va a quedar ahí un momentito y esto me parece como, como una de las cosas eh, no sé si se esté dando cuenta digamos el objeto que está haciendo oye los detectará el radar güey cuando suben muy rápido dicen que no a veces pasan los radares, que es lo que te hablaba del tic-tac, en esta historia que luego les voy a contar de los dos aviones, uno que se queda en la parte superior y el otro que va bajando mientras el tic-tac le va dando vueltas y hay una cruz bajo el agua. Cuando el tic-tac, el, el otro avión ya se empieza a acercar demasiado, la pasa como en movimientos raros, de repente se le pega y se va. Cuando se queda cerca del avión, aparece en el radar, desaparece y dice... Se fue, desapareció. En el radar le dicen: No, no desapareció. Ya me apareció en este momento. O sea, unos pero segundos no después. En lo que tarda de dar la vuelta, 160 kilómetros de distancia. Y cuando vuelva a dar la vuelta, vuelve a aparecer, pero ahora atrás de la misma. Es que van a velocidades impactantes. Van a velocidades impactantes, obviamente. Un... Y aparte, el radar, los radares funcionan entre más cerca. Ese, por ejemplo, está cañón que lo detecta el radar. Entre más cerca de la Tierra claro. estás, más complicado es que te, 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 te detecte el radar. Entre más alto estés, o sea, si estás a mil, kil, digo, a mil, a mil metros arriba sobre el suelo, te detecta el radar. Por eso en la, en la guerra o así, vuelan abajo para que no te detecte el radar, vuelan a 50 metros así. Exactamente. Porque además hay muchas cosas que pueden interferir en el espacio aéreo. Claro. A esa altura. Este está padricísimo. Bueno, este, sí. por eso lo vuelvo a presentar. Ah, ¿Ya lo puedes quitar? ¿Ya lo puedes quitar? ¿Porfa? ¿Y tú sabes qué raza extraterrestre es el que estaba en la Bellota, en el OVNI Bellota? No. Fíjate que, que sí leí unos comentarios acá. ¿Ya nos puedes pasar a cámara normal, porfa? Perdón, se nos olvidó bajar el volumen del avión... Del, del... Perdón, del este... No, del avión. ¿Del, ¿Del video? Del video y no se escucharon muy bien. Ah, Pero bueno... Perdón. Estábamos hablando de que un, un radar no lo puede detectar. No lo puede detectar porque está muy bajo. ¿Cierto? Si sí, es lo que estamos hablando de que yo le estaba diciendo a Fepo, en el último video que vimos, dije: Yo creo que el radar no lo detectó porque estaba muy abajo. De hecho, no sé si ustedes saben que en la guerra, los aviones, o sea, ustedes lo pueden ver en todas las películas, hasta en la última de Top Gun, dicen que los aviones vayan casi pegados a la tierra, o sea, 50 metros, así, porque el radar no te detecta. Entre más alto estés, más este, fácil te detecta el radar. Imagínate esto, lo que vas a de decir de la altura y estos eh, que están registrando en, en el gobierno de Estados Unidos, ya no les dicen, les cambiaron de, de ovni, les, les cambiaron el nombre a guap, que en uh -huh. español es funny, fenómeno aéreo no identificado, pero ya les sí. volvieron a cambiar el nombre. Ahora se llaman objetos eh, transmedio, porque los van siguiendo en el mar y de repente el objeto se sumerge bajo el agua y sigue avanzando. O sea, se alcanza a ver, de hecho en los videos, se ve cómo van así bajo el agua y de repente cuando sale ya no sale uno, salen dos. Y así como van, se vuelven a, a clavar al agua y vuelven a salir. En estas historias que están contando y que, bueno, hay videos, pero no nos han mostrado más que tres o cuatro, hay uno que del que hablan, que el, el transmedio pasó a ser algo espectacular. Va en el, o sea, va volando entre los aviones, baja, se sumerge, o sea, bajo, eh, bajo el agua. Vuelve a salir y de repente sube, 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 sube. Sale literalmente al espacio exterior. Lo captan por fuera. O sea, ya no en la tierra, ya no en la atmósfera de la tierra, está en el espacio. La troposfera o la exósfera. Ya está, así. Se pasa un ratito por ahí y después vuelve a bajar y regresa ahí donde estaban los aviones. O sea, pueden estar. Pues básicamente pueden volar a donde Yo sea. siento que. A ver si no me escucho profeta. Uh -huh. En menos de 10 años va a cambiar. O sea. Ya siento que ya va, se va a hacer público, que están aquí, que estamos trabajando con ellos en, o sea, en menos de 10 años. ¿Sabes cuándo me di cuenta que ya va a dar un giro a la Tierra? O sea que, como lo, lo que no nos imaginábamos del cobicho, que era algo que habíamos visto en las películas y que solamente pensábamos que era ciencia ficción, hasta que nos pasó. Así es. A mí se me hace. Estoy seguro, en menos de 10 años, la vida en la Tierra ya. Y en todo lo que pensamos ya no va a ser igual. O sea, van a haber cambios políticos y todo. Te voy a decir en cuándo me entró como el click. Cuando empecé a ver lo de la inteligencia artificial, güey. Uh -huh. Cuando empecé a ver eso, dije... Güey, ya... Y, y con las señales que está dando el gobierno de Estados Unidos de... Pongo el logotipo aquí, este... Pongo un ovni aquí en, en la agencia de... Ah, y luego lo quitaron. el logo que lo quitaron. Los videos filtrados... Ay, güey, me, me, me espanto ay Me espantó. Oye, perro, ¿no? En buen plan, ¿no? Eh... No, Ladrillos feos, recuerda que no. No me espantes a esta hora, por favor. Sí, no. este Estoy segurísimo que va a cambiar. Bueno, no sé tú qué opines. Yo de creo que, años. mucho menos de 10 años, te voy a decir por qué. Oficialmente, el gobierno de Rusia, China y Estados Unidos ya aceptó oficialmente, de hecho, ya está en la ley, que eh, nos estamos siendo visitados por objetos de tecnología no humana, que quiere decir extraterrestre. Ya, eso ya está. ¿Y no le dan tanta bola a los, los los medios de... de comunicación? No, porque en el mundo ya se volvió esto así. Tú quieres que salga la noticia, no importa que sea la noticia más importante de la historia. Ah, ok, acaso de, de llegar un hombre a Marte, sí, me pagas y no, no sale. Punto, se acabó. Entonces ha vuelto, pues digo, cada quien, ¿no? Obviamente entiendo que de algo se tiene que comer, y, pero ya se pervirtió mucho esto y entonces, pues no le dan mucha salida porque, como a lo mejor a la gente no le está. Importando tanto más que los que somos muy seguidores de estos fenómenos. Yo te había comentado ayer que iba a hablar de un tema hoy. El tema del que iba a hablar hoy era de los metamateriales. Pero es tan interesante que voy a hacer un capítulo al respecto, porque es muy larga la investigación. Los metamateriales es esto: a una empresa del señor Bigelow, este multimillonario, hace muchos años le entregaron a una de estas empresas el gobierno de los Estados Unidos una pieza metálica de un objeto tecnológico no humano para su estudio. Y ya revelaron la primera parte de la investigación. Lo primero que te están diciendo es, no sabemos ni siquiera para qué es, pero sí sabemos que esto no se construyó ni en la Tierra ni con te tecnología humana. Porque lo que está pasando ahí, o sea, lo que hace este, no lo que hace, la forma en la que está constituido el metamaterial, no solamente no, no sabemos cómo hacerlo, sino que determinamos que el conocimiento que tenemos hoy, por ejemplo, en nanotecnología, es pañales para lo que se necesita para generar un compuesto, un material como este: el metamaterial extraterrestre. ¿De verdad? No, sí, sí te lo creo, pero es que, ¿qué más? Es, es un capítulo. No seas es, así. es muy no seas larga seas así. la información. Híjole. Por eso no, no lo, lo saqué del tema de Porque no vamos a acabar. Híjole, luego me <laughs> que estábamos en una, en una reunión y todo. Y Fepo, estabas contando el. Todavía no salió ese capítulo, ¿verdad? Del. del cuando vinieron los extraterrestres y el presidente de Estados Unidos se quedan de ver en algún lugar. Ya, es el, el pasado, el libro amarillo. La primera parte. Me quedé ahí, güey. Estaba escuchándolo hace rato, Ajá. contaste todo ese rollo. Bueno. Fíjense lo que me tuve que esperar. Estaba en una fiesta con Fepo hace como dos meses y empezó a contar del libro amarillo y le dije, ¿qué más? Espérate que salga el capítulo. Y nos pone todos en suspenso. Sí, es que te quedas en suspenso. Eso es muy interesante. Y eh... lo estaba escuchando hace rato ese capítulo y este, estaba yo en el coche y, y me escuché todo, todo el prólogo hasta que dice, y ahora sí vamos a comenzar el capítulo después de 20 minutos del sí. libro amarillo. Y dije, al rato lo... Es, eso, es que también como es el libro amarillo no sabes que se refiere a algo extraterrestre, ¿no? Es como que es el libro ah, no, amarillo. A mí, a mí sí me sonó. No, sí, sí me a ti eso. sí. Ya, claro. ya lo habíamos platicado también. Oye. Ay. Hay una historia que seleccioné. No tiene nada que ver con extraterrestres. Pero yo sé que a ti te va a gustar mucho. ¿Te gusta el fenómeno? ¿Es la fuerte? No, no, no. no todavía falta. Es, es que tratar. yo... ¿Tú quieres que lleguemos a esa, verdad? No, es que es para como prepararme psicológicamente cuando lo vayas a contar. <laughs> Por eso pregunto. Ok. Mira. Esta historia... Se llama La Cueva del Cerro y la manda Rafael López. Okay. Espero que ya hayan apagado la luz. Me interesa mucho. Digamos que no... No sabría bien cómo definirla, pero me parece muy interesante. Se supone que esto es real, ¿eh? Sí, pues te lo Tú mandaron. me vas a decir qué piensas. Dice, amigo Fepo, no recuerdo exactamente en qué parte de Veracruz pasó esto, pero me lo contó mi padre. Y la historia es así. Había un niño que cuidaba las vacas de su familia. Un día fue al potrero como de costumbre a cuidar las vacas cuando cayó una lluvia muy intensa. El niño buscó un lugar donde pudiera refugiarse en lo que pasaba la lluvia. Encontró una cueva en el cerro. Se quedó allí por un rato, según cuenta él mismo, este niño. En la lluvia, perdón, cuando la lluvia pasó, el niño bajó al pueblo para regresar a su casa. Pasó por una tienda, y conversó, conversó con el señor de la tienda. Y le dijo, don Miguel, usted se ve más viejo. Entonces el señor le dijo, mmm, yo no sé quién eres tú, niño. Y no sé por qué me dices eso. O sea, yo me veo como me veo siempre, ¿no? Y le dijo, no, yo soy su vecino. ¿No te acuerdas de mí? si sí, a veces paso y te saludo. Y el señor le dijo, no tengo ni idea de quién seas tú, niño. Entonces... Se fue el niño, extrañado. Eh, ah, bueno, se fue. El, eh, ya se iba el niño, después se quedó así como extrañado, y le mencionó el nombre de su papá y le dijo: Mira, yo vivo en la casa de allá, le dijo el señor de la tienda, apuntando a una de las casas que estaba fuera de la tienda. El señor de la tienda, confundido y asombrado, dijo que el único niño que vivía en esa casa se había perdido en el cerro ¡Eh! hace muchos años y nunca lo habían encontrado. Entonces, el niño se asustó y se fue rápidamente a su casa. Para su sorpresa, encontró a sus padres bastante viejos. Toda su casa se veía diferente. Entró y sus padres se le quedaron viendo y se vieron entre sí y le preguntaron al niño, "¿Y tú quién eres que haces aquí?", o sea, porque se metió, ¿no? El niño les dijo: yo soy su hijo. ¿Por qué nadie me reconoce? Los señores le dijeron, no, nosotros no te conocemos. Nuestro hijo se perdió hace muchos años y jamás lo encontramos. Y tampoco encontramos rastros de él. Pero no eres tú. El niño les contó que él solo se había refugiado en, el, en la cueva del cerro mientras la lluvia pasaba. Les contó también que dentro de la cueva, ojo con esto, había mucha gente y niños, todos vestidos de blanco, que habían sido muy amables con él. Mientras estuvo ahí dentro de la cueva, le dieron de comer y le dieron agua para beber. Él dice que solo comió y les dijo, ya se pasó la lluvia, muchas gracias por la comida, pero ya me tengo que ir porque mis papás se van a preocupar. Y se fue. Los señores asustados por la historia, lloraron porque comenzaron a recordar a su hijo, el que se perdió cuando era un niño. Y le dijeron, nuestro verdadero hijo tenía nueve años cuando se perdió. Y si fueras tú, entonces tendrías 24 años. Así que es imposible que tú seas nuestro hijo. El niño, que no pudo convencerlos de que era él, se fue llorando y asustado. No entendía qué era lo que había pasado. Los que lo pudieron ver dicen que corrió al cerro, llorando desconsolado, y se metió de nuevo a la cueva. Las personas del pueblo fueron a la cueva a buscarlo, sin éxito. Nunca más lo volvieron a ver. ¿Y él en qué parte figura? O sea, ¿quién le contó esa historia al que trama? Su papá. Su papá vivía en ese pueblo y es una de las personas que vio al niño. Qué fuerte. Imagínate que después de cuántos años, 15 años pero siento yo que los padres sí o sea siento que si me hubiera pasado eso mis papás sí me reconocerían o sea quince años dir... después o sea dirían como que se quedarían en shock pero cómo no vas a reconocer a tu hijo aunque tenga nueve años te cuento algo un poco triste sí es algo personal por eso me gustó mucho esa historia cuando yo estaba muy chico yo dejé de ver mucho tiempo a mi papá uh -huh. de repente lo veía eh, cuando era mi cumpleaños que iba pero lo veía muy muy poco tiempo uh -huh. después de eso Estuvimos viviendo en Mérida y después hablaba con él por teléfono. Pero pasó mucho tiempo. Y obviamente, pues mi papá envejeció y yo crecí. Porque no es lo mismo un niño que un adolescente. Cambias mucho. Claro. Cuando yo me vine aquí a la Ciudad de México a estudiar, sí. él me recogió en el aeropuerto. Cuando yo estaba llegando, me puse nervioso porque pensé que no lo iba a reconocer. Y él. Estaba pensando lo mismo. Y al principio no nos reconocimos. Porque no pasó mucho tiempo sin que nos viéramos. De verdad. Eso, tienes razón, tienes razón, Fepo. Porque yo también este, vi una persona que no veía hace mucho. Uh -huh. este, de hecho, esa persona no me vio. <laughs> y dije, ¡a la madre! O sea, ¿cómo cambia uno con el pasar de los años? Cambias cañón. Cambias cañón. Y a lo mejor en tu mente te imaginas cómo sería la persona y te va, se va disolviendo la memoria de quién era. Te quedas así con esa imagen. Es como yo te veo a ti y Dios no lo quiera, te veo en cinco años y yo pienso que te va a ver como ahorita, pero... Pero ¿por qué no, no me quieres ver en cinco años? No, ah. un decir, un decir. <laughs> si no, sí, cañón. sí, sí, sí. Oye, eh, vamos a una llamada del público, ¿te late? Qué valor, es que me quedo a así que en shock y de la nada cambiamos. <laughs> Está cañón. Después de la llamada del público, vamos a, a leer unos comentarios y después ya vamos con el, con el tarot, ¿va? Va, ah, va, perfecto. Ok. A ver, déjame. Ay, y me quedé con Cali. Uy, regresó Cali, regresó Cali. Qué buena onda. Qué buena onda, Cali. Pero el niño no cambió. Mira, le vamos a hablar. Ah, es aquí de la Ciudad de México. Se llama Cristina Reséndiz. Y dicen que, que tiene una historia que está de verdad así de. De, de la escala del 1 al 10, 12. Ay, Dios mío. No, pues ya me va a dar algo. A ver. Bueno, bueno. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Nos escuchas? Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Súper bien, muy emocionada. Qué bueno, oye. Te mandamos un saludote. Es, eh, oye. Muchas gracias, saludos a Mau. Ah, saludos, gracias, <laughs> igualmente. Cristina, Cristina. Cristina, antes de que empecemos, ya sabes, ¿le quieres mandar saludos a alguien? sí eh, quiero mandar saludos a mis hijas Ajá. y a mi marido que los tres son muy escépticos entonces este no los he convencido de, de ver los programas este, y eh, a la familia que a la que le pasó la historia que voy a contar es mi sobrina Ajá. Eh, y a su esposo o sea, ella se llama renata y su esposo se llama goyo. Y a todas sus hijas. Saludos. Un saludote. Pues es la hija de tu hermano o hermana. De mi hermana, una de okay. las mayores. Okay. Mm -hmm. ok. Entonces, ¿y cómo se llaman? ¿Nos repite sus nombres, por favor? Ella se llama Renata y acaba de ser su cumpleaños, y él se llama Goyo. Perfecto, perfecto. Pues bueno, el micrófono es tuyo. Adelante, Cristina. Gracias. Eh, bueno, ellos, donde viven, es, eh, es aquí en la Ciudad de México, pero todavía se, se considera como un pueblo porque tienen las tradiciones eh, pues arraigadas en cuanto a las fiestas, este, supersticiones, etc. ¿Milpaltas será? Eh, eh, no, es eh, Santa María hasta Huacán. Ok. Entonces, eh, ella, ellos me contaron una vez que hace varios años empezaron a, a suceder cosas raras en su casa, que empezaron a ver sombras, a escuchar ruidos y este y que una noche en la madrugada más o menos como a las tres pues ya estaban todos dormidos y escucharon que estaban tocando bueno ella se despertó porque escuchó que tocaban en la calle Ajá. entonces donde ellos viven es un terreno grande como de unos 600 metros y este, entonces ella trató de despertar a su esposo, y este, pues él no se despertaba. Entonces, pues ya ella pues dijo, bueno, no, ya no le hago caso, ojalá se vayan, ¿no? Ajá. Pero seguían insistiendo, toque, toque, toque. Entonces ya volvió a, a despertarlo, y ya por fin él se levantó y le dijo: ¿Sabes qué? Están tocando, pues voy a ver quién es. Uh -huh. Entonces ya él fue a la puerta y gritó de lejos: ¿Quién es? y que escuchó una voz, eh, pues un poco lúgubre, eh, que le dijo, soy yo, hijo. Y, y pues era una voz de mujer. Entonces, este su puerta, el estaba tenía un defecto, un problema, uh -huh. que no se podía cerrar completamente la puerta y se quedaba siempre abierta como una rendija. Entonces, este pues él se acercó porque no reconoció la voz, pero como yo que era mujer, pues no sintió desconfianza Ajá. y eh, al acercarse pues vio así como que entre las sombras eh, la silueta de una mujer muy mayor y que este que le des, le, le preguntó que qué quería y ella le dijo este vengo aquí a quedarme en tu casa dice ¿Qué? este estoy buscando a tu suegra y él a mi suegra dijo sí ella me mandó este, y entonces él le dijo, no, pero es que aquí no se puede quedar. Y dijo, pues yo no sé, ella me dijo que viniera y que aquí me podía quedar. Y entonces ella le dijo, estoy buscando a tu, a, a tu suegra Irma. Y él le dice, pero Irma no es mi suegra, Irma es mi mamá. Entonces le dijo, ah, eso, pues ella me mandó. Entonces, este, pues voy a. Entonces él, que estaba así como temeroso pero pues no sabía cómo deshacerse de ella. Ajá. Entonces, dice mi sobrina que ella desde adentro de la ventana de la recámara le gritaba a él que quién era, que le dijera quién era, porque dice que veía algo muy raro ya de lejos, que él se veía como si algo lo quisiera jalar hacia afuera, Ay, hacia no la es. calle, pero que ella veía que sus pies estaban clavados en, en el piso, o sea, sus pies no se movían. Ajá. Y que entonces... Eh, y que ellos tenían dos perros, eh, pues bravos, uh -huh. grandes, y, y que los perros se habían escondido debajo de unos coches que tenían ahí guardados, este, se habían escondido abajo y que estaban así como chillando, ¿no? Y no querían salir. Entonces, eh, que ya por fin cuando él le dijo, voy a preguntarle a mi esposa, este, si se puede quedar, y así fue como logró meterse y este ya le contó rápido a ella lo que estaba pasando y le llamó a su mamá su mamá vive a unas cuadras de ahí y le dijo oye mamá está aquí una señora que dice que tú la mandaste para que para que se quede aquí y ella le dijo este no dice yo no mandé a nadie dice no no le abras este y que entonces ah bueno algo que pasó fue que cuando él estaba casi ya a punto de de abrir de meter No, de meterse, porque nunca ah. le abrió, Ajá. nunca abrió la puerta totalmente, que él oía un ruidito así como en el piso, como un tic, 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 tic. Y entonces cuando él iba hacia su casa volteó y que entonces vio que este ser tenía una pata de cabra y una pata de un gallo y que con la, la garrita del, de la pata del gallo era como le hacía así en el piso, como, como cuando estabas impaciente y ya te quieres... Este, apurar no sé y sí. entonces que él queda como en shock y este y entonces ya te digo pasó esto que se metió corriendo y la mamá le dice no no le abras es el demonio este, y entonces eh, ellos en ese entonces rentaban unos cuartos que tenían en la parte de enfrente uh -huh. y resulta que estas personas eran de Veracruz entonces uh -huh. este los fueron a llamar y Salieron ellos, tenían machetes y empezaron a dar así como golpes en, al aire uh -huh. con los machetes y golpes en el piso. Digo, no sé realmente eso sí, no sé qué significado tenga. Ahora te digo. Pero al parecer, el ser este sí se fue alejando hasta que se desapareció. Y esa es la historia. Guau. Wow. ¿Qué significado tiene lo de los machetes? Ahorita, ahorita les digo, el, hay, las historias de, de los seres que tienen patas de animales. Es muy común, sobre todo, que no tienen las dos patas del mismo animal. Siempre se les hace la referencia al demonio, porque hay imágenes, de hecho muy antiguas, donde tienen las patas de, sobre todo esta, la de gallo y la de cabra. Eso es una representación de algunas cosas. En, en un capítulo más adelante les voy a hablar específicamente de los, las personas que pueden convertirse. Se llama, eh, ¡híjole! Si no Nahual. me equivoco, no, no, no. o sea, es, en parte son los nahuales. Pero es, eh, tiene un término específico porque es en todo el mundo. Ticántropos, nahuales, skinwalkers, etc. Pero estas entidades sí hay manera de atacarlas, o sea, para, para evitar que te vayan a hacer daño. Una de esas formas, que es cuando no los tienes ya presentes, es con un machete o con un cuchillo grande, aventar como machetazos por el espacio donde pudiera estar o donde quería entrar. La casa. ¿Por qué? Porque está ahí. O sea, ¿cortas la energía o.? No. Literalmente cortas el ser. Ayer okay. conté una historia en Twitch, ya la habíamos contado antes, donde había un nahual que se quería meter a un terreno de una persona porque estaba matando a los animales de toda la zona y dejaba heces y destruía cosas. O sea, no se los comía, solo los mataba. Pero no era un perro o un coyote, algo así. O sea, era un animal. Eso es lo que describían. Algo extraño. Y esta mujer, una persona le dijo: Tomas un machete y lo vas a blandir por todo tu corral, que es para proteger sí. a tus animales. Y lo que hizo fue justamente eso. Tomó el, el machete y hasta que se cansó, pues un machete está pesado y no le estás pegando a nada. Estás contra el aire. Al día siguiente, la persona que todo el mundo decía es él, porque es brujo y su esposa es bruja, o sea, eran los brujos del pueblo, ese hombre estaba muriendo. Porque tenía heridas de machetazo. ¡No por todo manches! El cuerpo. Y murió. Fallece esta persona, desangrado, y la mujer había dicho que lo, que lo habían atacado unos asaltantes. Por esa razón les pidieron a ustedes que hicieran eso de blandir el, el machete. Lo que estaba afuera, se le puede decir un demonio, el diablo, eh, Nahual, entidad. Hay muchas, muchas este, cosas, pero. En efecto, cuando lo que se presenta ante ti no es un animal, no es una persona y hay una dualidad Ajá. distinta, ya son seres. ¿Qué? Imagínate que en la antigüedad los confundían directamente con el diablo, o sea, ya son cosas muy fuertes del ¿De bajo astral, pero muy fuertes, sí. Entonces y aparte decía sí, el nombre Irma, Claro. manda Irma a tu suegra, no es mi mamá, ah ella. Está cañón, ¿eh? Los Skinwalkers y los Nahuales tienen unas capacidades que casi no se habla de eso. Una de esas cosas. ¡Ah! Les voy a hacer un spoiler, pero bueno, Cristina, está muy buena la historia, así que voy a hacer el spoiler. De todos modos, vean por favor el capítulo cuando salga de, de licantropía, eh, nahualismo, este, Skinwalkers, etc. Por favor, veanlo. Les voy a dar el spoiler, no importa. Ok. Ahí había donde queda los... Santa María Estahuacán. Los nahuales, a mí está bien lejos. Los nahuales, perdón, los skinwalkers, escuchen con atención. Cuando están convertidos en animal, sus ojos no brillan como los animales. Cuando están convertidos en humanos, sus ojos brillan como si fueran los de un animal, pero tienen una particularidad. Pueden leer la mente. Entonces, se hacen pasar por personas que tú conoces o, o, te dicen cosas para que tú les abras la puerta y los invites a pasar. No te pueden atacar a, a menos que, que tú pasar abras la puerta y les permitas pasar. Te lo juro. Sí que... Cristina, y este, este ser estaba tocando, y a lo mejor eh, tu sobrina veía la intención del ser. Desde, desde lejos veía la intención del ser. Qué bueno que no abrió la puerta. Goyo, qué bueno que no abrió la puerta a Goyo. Porque fíjate, estaba tratando de convencerlo porque podía leer su mente, pero no en, en su totalidad. Le dijo: Me mandó tu suegra. ¿Quién? Irma. Irma. No, Irma es Él mi se mamá. Equivocó, vio el nombre en la mente Irma y pensó que era su suegra y no es su mamá. Pero fíjate, como no lo estaba convenciendo, estaba impaciente. Entonces un diablo, es un demonio, güey. Pues sí, es un ser demoníaco. Cristina, qué buena historia, ¿eh? Qué bueno que les gustó. Bueno, no, hombre, me está, está cañona. Pero no es en la Ciudad de México, ¿va? Es en el Estado, ¿no? No, todavía es Ciudad de México. Todavía es ¿Tú Ciudad uh... de México. De hecho, por ahí vi que alguien decía sí, que también era de ahí. Uh -huh. Ok. Y la cuestión es que después de esto, pues hicieron una limpia y ya este, dejaron de pasar estos hechos raros. Pero justamente ahora me dice que otra vez empezaron a ver sombras y cosas así. Como que hay muchas envidias por ahí cerca de la gente que les rodea. Pasa Desafortunadamente. mucho. Desafortunadamente pasa mucho en estos lugares. Yo te recomendaría, bueno, que le recomiendes a tu sobrina de Goya y principalmente eh, vela, o sea, unas velas, agua, eh, pedir así como porque las cosas estén bien. Porque, eh, tienen esas cualidades dicen, ¿no? O sea, las velas, el agua limpia, por o supuesto. O que ponga el tetragramatón. También. O sea, es, es como rellenar otra vez la energía personal para evitar esos como ataques que pudieran estar ocurriendo por ahí y, y todo va a estar bien. Cristina, oh. muchísimas gracias y gracias por espantar a, a Mau. <laughs> sí, me, me sentí algo en la nuca. <laughs> oh, muchas gracias, Cristina, este, y un saludo para todos. Gracias, gracias por invitar las pesadillas el día de hoy. <laughs> bueno, ya me mal viaje pues durísimo gracias. Cuídate mucho Cristina, nos pues, estamos viendo Gracias, saludos a todo el equipo podcast Saludos, gracias, bye Bye, bye. Corté, me, corté. me dieron ganas de ir, güey Ok, okay. <laughs> ¿Ese, ese que vamos se dijo que se llama Santa María Astahuaca, ¿no? Sí, lo pueden poner en los comentarios ¿Quién, quién dijo que era Santa de ese María. lugar? Por favor Astahuaca, dice Ah, es Iztapalapa, güey Sí, Iztapalapa es esta palapa. Voy, vamos a ver qué onda, ¿no? <laughs> a mí me da un poco de miedo. Pero va a venir el éxito, Myers así que. Podemos ir a entrevistar a la gente ahí. Bueno, ya estoy bueno. Ya <laughs> haciendo trajo de campo, ¿no? <laughs> Oye, a ver, déjame ver cómo va nuestro guión. Porque. Espera, ¡Ah! espera, Fepo. Dime. A ver, ¿esa historia está menos fuerte que la que vas a contar al final? Distinta. Pero está igual de intensidad o, o más está más fuerte. Oye, vamos a ver, vamos a ver al rato. Híjole, es que esta sí me valió durísimo, es, me encantan, me encantan las historias, son, wow, qué buenas historias tiene la gente, de verdad. Qué bruto, esta sí está. Mira, dice el trovador mx. Yo tengo una historia que nunca me hubiera gustado vivir. Ojalá algún día tenga el valor de contarla. Saludos. Si quieres, mándamela por favor por correo electrónico fepo@podcastparanormal.com y me dices por favor anónimo y a mí me encantaría contarla. Y dice Rosa Pardabel que le da mucho gusto que estemos juntos otra vez. Ufe porazón, Nos ufeporazón. manda. le mandamos Ufe porazón. Dicen que, ¿cómo ubico Milpalta? Pues porque cultura general, pues Milpalta, pues sí. <laughs> porque vives aquí, amigo. Exacto. Yo porque vivía por allá en algún momento. O sea, me quedaba más o menos cerca. Milpalta. Bueno, según yo, siempre veía ay, que. ¿Qué que a ver qué onda? Imagínate que logremos. A ver, ¿qué harías? A ver, una pregunta, ¿qué harías? Estamos, ponto que algún día estemos en Milpalta, si eh, rentamos una cabaña XYZ, algo paranormal, y estamos grabando bienes paranormal. Y tocan a la puerta y así. Y tocan a la puerta así, güey. Y, escuch no, no y escuchas abro. así. Güey, pero tenemos las cámaras aquí, güey. Grabar, ¿no? Las patas por lo menos. No abres la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, así, no. Así me convence fácilmente, me dice, soy, soy el, soy el este de la comida que pediste. Soy el ex mayor, güey. <laughs> ¿Pero no estabas aquí? <laughs> Pásale, no importa. No, no, imagínate. Oye, eh, vamos a lo de las preguntas del tarot, ¿te late? Perfecto, perfecto. Te las, te las voy leyendo. Son cinco. A ver, déjame Nada más déjame ver que, que no haya sido con este. con. ¿cómo se llama? Que sea anónima y yo la vaya a cajetear, espérame. A ver. Bueno, aquí está. Te leo que primero el nombre. Sí. El, lo, le voy a bajar el volumen un momentito para que. No. No pasa nada, ahí está. Mi pregunta para el tarot es, le hicieron algún trabajo de brujería a mi tía, se llama Elnora Martínez Alias. Mi nombre, es, bueno es Luisa, Luisa, que está mandando esta, esta pregunta. ¿Por qué hace esta pregunta? Dice, ella falleció hace poco y vivió durante algunos años con una enfermedad. Cuando recién comenzaba todo esto, mi tía se escondía y decía que había unas sombras que la seguían poco tiempo después dejó de hablar coherentemente y no nos reconocía los lectores no sabían decir qué es lo que padecía y finalmente le dieron el diagnóstico de Alzheimer sin embargo, sus síntomas concordaban del todo, no concordaban del todo con dicha enfermedad mi tía pasó sus últimos años sin autonomía y sin poder decir ni una sola palabra repito la pregunta ¿le hicieron algún trabajo de brujería a mi tía? ¿cómo se llama la tía? El Nora Martínez alias El Nora Martínez alias. Sí, yo yo por lo que veo sí le hicieron un trabajo a tu tía. No sé aquí qué tiene que ver como un señor de de poder. Bueno, la, 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 aquí está. Uh -huh. Esta es la primera que me salió, que es el rey de espadas y luego el ermitaño al revés. Sí, eso me llamó la atención que salió el ermitaño al revés. Pues la respuesta es sí. La respuesta es sí. Sí. Ok. Vamos a la siguiente. Esta es, es una pregunta de Abigail. Le voy, a, le voy a apagar aquí un momentito. No importa. Bueno, sí. ¿Ese es para mutear? Para mutear. Lo muteo y te, te digo fuerte el nombre y este la fecha y ya después lo hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo? <laughs> A ver, ahí va, ahí va. Y la pregunta es ¿Podré tener hijos propios? Abigail Araceli hace esta pregunta. ¿Podrá tener hijos propios de su propia sangre? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice el tarot. Uy, bueno, vemos. Pues mira, Abigail, ¿te va a costar trabajo? O sea, la respuesta es, está complicada la situación. Vemos que sí sufriste una traición amorosa. No sea por parte de alguna pareja o de algún ser querido muy cercano, has sufrido muchas traiciones, y eso también te ha alejado a ti, te ha alejado como de. Cuando tienes una traición y quedas desconfiada, pues obviamente te alejas un poco de tener esas oportunidades, de tener relaciones, o de tener nuevas amistades y todo. Y veo que si sí has batallado mucho este en, en todo eso, y pues la verdad es que sí lo veo complicado, amiga. La verdad es que sí. La del futuro, así sí lo veo bastante complicado. Ok. Sobre todo para que tome eso como precaución a futuro, ¿no? De lo que tiene que hacer y cambiar. Sí, claro. Ok. La que viene es una pregunta. O sea, ¿y quieres que pregunte qué, qué tienes que hacer para quedar embarazada? O sea, o... ¿Se puede preguntar? Pues sí. Pues ver. aprovechemos, ¿no? A ver. a ver. O sea, ¿qué tiene que hacer ella para que pueda tener este, un bebé? A ver, vamos ella, a, ¿no? como dice. a hacer la pregunta. Bueno, vemos que hay alguien autoritario en tu familia, nos sale el rey de bastos, que hay alguien autoritario en tu familia. Lo que tú tienes que hacer es alejarte de las personas tóxicas y llevar, el ocho de bastos es llevar a cabo la acción. O sea, yo creo que el estar como en esas energías tóxicas también, si es que no puedes tener un bebé, te está contaminando de cierta manera, entonces tienes que alejarte de las personas tóxicas. O sea, estás y tomar la decisión, tú tomar... Como el poder que tú tienes para salir de esa situación, ¿no? Sí, claro, o sea, como que. Exacto, tomar el control y las riendas de tu vida, no dejarte manipular por los demás. Perfecto, perfecto. A ver. Esta, esta es una. Es de Naya, así se llama la persona que hace la pregunta. Uh -huh. Pero la pregunta va dirigida porque quiere saber algo de su hija. Así okay. que. Otra vez voy a mutear para decirte el nombre de su hija y su fecha de nacimiento y luego ya lo la pregunta, ¿ok? Es okay. Naya. Y la pregunta es, quiero saber si mi hija hablará o no en alguna oportunidad. Ay, es que están muy fuertes las de estas. Sí, claro. ¡Wow! Sí, güey. Claramente sí. Obviamente le va a costar un poco de trabajo... El, el lograr llegar a eso, vas a ver que muchas personas van a creer van a creer que se perdió la batalla. O sea, tú lo estás viendo acá. Mira, estas son las cartas que nos salen. Así en este orden. Pero qué bonita carta nos sale. Al final, esta. Ahora sí que cualquier persona que sabe el tarot sabe o sabe lo que significa. El haz de copas. El éxito, claro que sí. Pero. Yo creo que es de persistencia. Y yo creo que también esta. Dificultad que se te está presentando va a develar muchas, es una oportunidad, si tú te das cuenta también, a pesar de que es un proceso complicado, vas a ver la verdadera cara de las personas, quiénes están contigo, quiénes no, pero sí se va a lograr. Y yo, yo siento que es como algo que te está presentando la vida a ti, a tu hija, para quitarla, ahora sí que el lodo, ¿no? Que te rodea, que luego crees que hay buenas amistades o algo así, y no lo son, porque sí lo va a lograr. O sea, es, ahora sí que. Me, me gustó mucho cuando la estaba sacando, hasta me ericé. Cuando salió la tercera, digo, no se le erró, pero... Sentí pero bonito. Sentí boy. bonito. Sí, yo sentí bonito, qué buena onda. Quedan dos preguntas más. Ok. ¿Ok? ¿Sí? ¿O quieres que al ratito le decíamos a las preguntas? No, claro, ahorita estoy preconectado, bro. Perfecto. Sí. Ok. Te voy a decir otra vez primero el nombre, la fecha, y ya después desmuteo para contar la pregunta. Pero esta pregunta, nada más para que sepas, eh, en California, en Los Ángeles, California... Lenia Monserrat, Lenia Monserrat, y se llama así. Ok. Quisiera saber si mi situación migratoria cambiará en este país. Estoy en Los Ángeles, California. Si va a cambiar para, o sea, es para, bien, para, para bien, para tener la. Vamos a la ver. green card, supongo, ¿no? Sí, la green card, a ver qué, qué sale. Ah, mucha energía, qué, qué barbaridad, ¿no? Sí. Todo lo que hemos visto. Vamos a ver qué sale. ¡Ay, güey! ¡Hija de la chingada! Ahí está, bueno, esto lo vamos a quitar, que es la de... No manches, hija. Ahora sí, mira, fíjate. ¿Qué es? <laughs> pues, y como amistades, como si fuera como una unión o algo así. Para ah. Estar en proceso y todo. Sí, yo creo, yo creo que sí va a cambiar. Yo creo que va a haber personas que te van a ayudar este, a amistades y todo a conseguirlo. Y yo creo que también se viene mucho dinero, mucho dinero. Además, mucho billete. Además, si sí, tú tienes el poder, claro que sí. Sí. Qué buena onda. Lo veo fácil, yo lo veo fácil. Órale, muy bien, muy bien. Qué emocionante, qué güey. ¿Qué? Ok, esta es Anónima. Anónima. ¿Te acuerdas que, que hablamos hace un momentito de, de Haití? Eh, sí. ¿El vudú? Uh -huh. Todo está conectado. Te voy a leer el nombre, pero es Anónima, ¿eh? Es Anónima. ¿Otra vez la fecha? La pregunta es la siguiente. Afirmando, mi ex es brujo vudú. Creo que me hizo algo como un hechizo. Desde que terminamos me es imposible concretar una relación. La pregunta es: ¿me hizo es algún, trabajo. algún trabajo? Y este es anónimo. Aquí sale clarito. Yo me acuerdo que aquí saqué una vez cuando le estaban haciendo un trabajo a Kenia. Salió, salió aquí en las cartas, pero tácito. Vamos a ver. Pues... Yo no veo que te he hecho ningún trabajo para que no... O sea, para lo que tú dices, yo no veo eso, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál sería la interpretación que dice ahí? Yo veo como que... Digo, con todo respeto que eres... Una mujer como... Pues sí empoderada. Yo creo que así como que... También juzga mucho como que la... O sea, como que... Muy especialita que tiene miedo a iniciar una relación. O sea, lo veo claramente por esta... Uh -huh. Y por esta que es la llevada a la acción, pero al revés, güey. O sea, a ver, los puedes mostrar. O sea... Salió así. Al revés, al revés para ellos. Así está saliendo. En el a cuadro, así mira. No, porque esta es la primera. Ahí está, así. En contra. Así, ah, ah, ok, ok, ok. Ajá, así es como salió. Sí. Y también salió la reina de oros. Ajá. Uh -huh. Que lo que está buscando, pues yo no, yo no creo, güey. Bueno, más bien no es que yo no crea, es lo que dice el tarot. Pero ah, qué, güey? Así es lo que sale. O sea, es, o sea, por eso te estaba diciendo este, aquí atrás atrás Bambalinas. Cuando yo pregunté si a Kenia le están haciendo un trabajo, y, y sí, y o sea, después me di cuenta que sí. Después de lo de las cartas, salió el diablo, güey. ¿Qué? Y está Ol Olga Batory de testigo, güey. Cuando saqué las cartas y salió la torre, o sea, me salió. Tácito. No manches. <laughs> Uf. Yo, yo, yo no te puedo inventar. O sea, si tú me preguntas eso, pues yo no te puedo inventar algo que... O sea, sale aquí, güey. no voy a dar una interpretación como... Güey, ¿quién, ¿cómo le voy a dar interpretaciones a esas tres cartas de que te estás haciendo un trabajo, güey? Espérame, por favor. Perdón, por espérame, favor. por, por ser favor. tan sincero. Mira, hay gente que está dejando preguntas. Nada más hazme un favor. Una, la que tú quieras. Este quiero ir al baño rápido. Dale, dale, ¿Sí? bro. Voy rápido. He hecho varias, a ver. Ana. A ver, vamos a ver, entonces va a echar el topairo, el topacio, ¿no? Dice: si me irá bien económicamente estos lares. Mari Cortés, 13 de junio del 2003. Vamos a ver. Mari Cortés, que se me irá bien económicamente. Por estos lares, vamos a ver. Mari Cortés te irá bien económicamente. Vamos a ver. Ay, amiga. <laughs> pues mira, si se te sale como que van a ver este, o sea, pues, todo esto es para que ver información como que te puede ayudar para que cambies tu vida o, o, o tu energía o algo tiene que cambiar aquí. Pero nos sale el 5 de copas como que eh, yo lo que dejaste en el pasado algo, o sea, está así en estos nuevos lares en la Ciudad de México. Dejaste varias decepciones. Y lo que veo para el futuro es que se, se viene como un juicio. Vemos al juicio al revés. Algo a pasar. Es, el, es llegó el momento del karma. No, o sea, no lo veas como algo malo, sino que las cosas se van a poner este. Pues llegó el momento del juicio. Pues no hay otra cosa más que decir. Y también ten cuidado con las traiciones amorosas. No sé si sea relacionado con lo del trabajo y todo. Igual alguien te puede traicionar. Un jefe o algo así. O sea, tener mucho cuidado con las relaciones. Y sí tienes que estar muy preparada para lo que se viene, porque el juicio, este, la, este pues, ahora sí que me sale invertida, ¿no? O sea, velo como, esto velo, no lo veas como algo malo, velo como una herramienta para que puedas, o sea, ¿qué puedes hacer tú? O sea, yo no te quiero que te quedes traumada, o sea, quiero ver qué puedes hacer tú para que te vaya bien en la Ciudad de México, más bien, ¿no? Fíjate, primero... Estabas Llegaste a la Ciudad de México, esta es la de las ilusiones, como de que tú crees, volteada derecha sale así, ¿qué te dice? Como que ilusiones, como que ves cosas que no son, me sale invertida, entonces tú tienes una idea que no es, ay cabrón. Tienes que dejar ir muchas cosas para que te vaya bien, veo que la torre me sale invertida, aunque siento que es mejor invertida que así al final sí lo vas a lograr, o sea, sí lo puedes lograr, sí puedes lograr un éxito en la, en la Ciudad de México, pero quítate de espejismos o cosas que no son, o sea, ten cuidado con, ya salió el corazón, lo de la traición invertida y lo de Entonces, qué pobrecita las cartas que le salieron. Oye, a ver, perdón, es que yo ya no escuché, me puse la chamarra, tenía frío también. ¿Te parece si, si leemos unos, voy a leer unos, unos superchats? Y al ratito, su risa me pone de mega buena. Así dice, la quiero el ringtone de él. Está, la... Luego, la, luego la, la grabamos por ahí. ¡Au! Me duele aquí. ¿No quieres unas papas o unas uvas o algo? No, yo estoy bien, pero si quieres, mientras este, pásame pásame el, la cámara para acá. Porfa, pásame la cámara a mí. Y voy a leer unos superchats rapidísimo. En lo que. Lo que cambia de aquí. Mira, Cali. Cali. Oye, este. No seas mala, Cali. Vente a dar una vuelta por acá más seguido. Te... Nos gusta mucho que estés por acá. Además, nunca me olvido de, de la excelente evidencia que, que mandaste. De verdad, muchas gracias. Dice Cali, ese pendiente bien coqueto. Ay, gracias, gracias. Te da miedo usarlo, pero no, es un alien, así que me gusta mucho. Rosalía Salas, mi amiga. Espero que ya estén súper, súper bien. Y dice: Me toca ponerme al día en varios capítulos. Sin embargo, mi corazón siempre está con la comunidad. Abrazo a la distancia, Fepo. Un abrazote. Espero que ya estés súper, súper bien. Gracias. Ah, no, Rosalía Salas. Perdón, te confundí. Rosalía Salas, eh, estás, si no me equivoco, en Perú, ¿verdad? En Perú. Gracias por estar aquí. Ya, y a la distancia, pero este año vamos a ir a Perú y espero que nos podamos conocer. Nora Patricia Martínez Gómez dice, las velas se prenden con cerillos de madera porque la madera es un conductor de nuestra energía. Al tomar el cerillo con los dedos... Nuestra energía pasa a la vela. Ah, ok, gracias, gracias por el dato. Muchas, muchas gracias. Mari Flores, dice los TQM, saludos y abrazos, excelente programa. Gracias por estar aquí. María Rivera, hombre, María Rivera, ¿cómo le mando mensaje a Terca para darle mi teléfono? Me sigo apuntando para la llamada paranormal. Um, vamos, es, es a través de, de, de Facebook, del grupo, <laughs> por ahí, por ahí, por ahí. Se lo puedes mandar. Y si no, María. Mándamelo a mí a través de Instagram y yo se lo paso a Terquita, ¿va? Mándamelo a través de Instagram. Estoy como FepoMx. Este, nada más que no sé cómo estás tú en Instagram, así que en cualquier publicación ponme, ya te mandé el inbox. Soy este, María Rivera y de inmediato se lo paso yo a ella. Aldo Aguilar, gracias, gracias por tu, por tu apoyo. Muchísimas gracias. Iván Segueda dice deportivas, saludos de deportivas, saludos de Arizona. Soy tu fan, buen programa. Mi cumpleaños es el 29 de enero. Espero, ahora sí me saludes. Un abrazo muy fuerte. Gracias, claro que sí. Y yo te mando un saludote paranormal. Feliz cumpleaños. Espero que la pases muy, muy bien. Darian Myers, hola Dari, ¿cómo estás? Dice, buenas noches, Mau y Fepo. ¿Habrá convivencia en la Ciudad de México? Sí, de hecho acabamos de publicar hoy en el grupo de Facebook para poder asistir. Nada más que esa convivencia la estamos organizando. Eh, bueno, ahí están las reglas para que lo puedas checar. Estefano. Martínez, gracias por tu apoyo, hermano. Martín Martínez Juárez. Fepo, cumpleaños el 30 de enero. Enviamos saludo, Las noches del viernes son muy terroríficas, pero muy interesantes. Saludos a toda la comunidad. Gracias, claro que sí. Te mando un abrazo paranormal y espero que pases un excelente cumpleaños. Diana Laura Guinova. Son geniales, Fepo y Mau. Saludos a los TQM. Gracias, te mando un abrazote. Gracias por estar aquí. Astarot otra vez dice: el caso de diplomacia extraterrestre del ufólogo Jaime Rodríguez. Trata de un ser extraterrestre que se presentó en la embajada de Ecuador en Perú. Gracias por la información. Ahora tengo muchísimas ganas de, pues de, de, de darle el conocimiento de esto. Héctor de la Iglesia, me encanta lo que haces, Fepo. Es mi cumpleaños hoy, 28 argentino. Saludos, saludote para ti. Feliz cumpleaños y un saludo para todos y todas allá en Argentina, que también vamos a estar por allá este año. Danae Divani González, yo soy Acuario, cumpleaños el 31 de enero. Fepo, felicítame, claro que sí, todos los signos de agua son, bueno, no son mejores que los demás, pero son muy chidos. <laughs> Gracias. Mercedes T, vivo cerca de Peña de Lobos, ¿se puede acompañar? No, lo siento. De hecho, yo había invitado a una persona, a mi amigo Fermex, no se puede. Solamente podemos estar un, una cantidad específica de personas, no se puede, lo siento. En el momento... Más adelante haremos este, reuniones del tipo para ir a, a buscar ovnis o a ver qué onda. Pero en esta ocasión, eh, lamentablemente, no se puede, porque yo estoy yendo además como invitado. No, este, no es organizado por el podcast Paranormal, es organizado por Tercer Milenio, bueno, por el equipo del señor Jaime Maussan. Johandra Cedeno dice: I love you, Fepito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te mando un abrazote. Alonso Amador Aguilar. Un saludo a toda la comunidad paranormal desde Palo Alto, California. Por favor, saluda a mi esposa Flor, que se ha vuelto fan del podcast. No se olviden de ver el cometa. Exactamente eso es a lo que vamos también. A eso vamos también, Alonso. Gracias, te mando un abrazote. Y un saludo muy especial para tu esposa Flor. Eh, ¿Ya le damos? ¿Viste lo que apareció en los, ¿Viste lo que apareció en los comentarios? No, ¿qué decía? Maule atinó a todo lo del tarot. ¿Sí? No, ah, no es cierto. Ah. <laughs> Pero que te digan, a ver, este, luego los que te contactaron, a ver, a ver qué onda, a ver si. Sí. A ver si sí, porque ¿no? Que dicen que tengo un, un don ahí con el tarot. Yo sé que sí, yo sé que sí. Mira, vamos a, a pasar ahorita, porque ya vamos a. Todavía nos faltan algunas cositas. Este no va a ser un, un capítulo muy largo, porque este ya nos habíamos exagerado con otros capítulos de. Ah, van a dar las 11, o sea, va, va, vamos a ir a las 2 horas, pero es que ya nos no aventamos unos de que llegaron casi a las 5 horas, pero sí, uno acaba muy agotado y estoy muy agotado el día de hoy, o sea, okay, okay. de estos días. Entonces, este, todavía nos faltan algunas que eso, cosas. Si quieres, ah, gracias, ahorita, salame. ahorita le entro, ahorita le entro. Gracias, me encanta aparte el salam. Te voy a hablar ahora sí de la contactada Giovanna Poda, porque vamos a mostrar una evidencia increíble. ¿Nos puedes poner en evidencias, por favor? Ahí está. Y yo te voy diciendo cuando vayamos pasando las fotos. Primero te voy a hacer una foto de la contactada. Nada más para que tengamos esa imagen mental de la persona de la que estamos hablando. Ok. También voy a hacer un capítulo especial. Posiblemente, posiblemente. Ahora les voy a decir por qué posiblemente. Ella tiene eh, un contacto con seres extraterrestres. Y su caso es muy famoso, o fue muy famoso hace mucho tiempo. Ella dice. Que los extraterrestres comenzaron a hacerle visitas cuando apenas era una niña de cuatro años. ¿OK? Ya lleva mucho tiempo con estos contactos. Durante su adolescencia la utilizaron para investigación y obtención de material biológico, tejido y sangre principalmente. Había un plan de estos seres. Desde los cuatro años ya la, la, abducían. la abducían. Después empezaron a tomar muestras. Cuando ya estaba en la adolescencia, o sea, ya no era una niña, ya había cambiado su cuerpo. Muestras de sangre. ¿Y ¿Ya daba su y consentimiento o nada más llegaban? No, así? solo okay. llegaban y se la llevaban. Cuando se volvió una mujer fértil, digo que, que cambió de niña a ser una adolescente, volvió a ser abducida, inseminada y frecuentemente embarazada por seres extraterrestres. Aquí va la historia que cuenta ella. Dice que estos seres la embarazaban. Y a los dos meses de gestación le removían el feto y se lo llevaban. Pero ella sabe, incluso tiene dibujos ella y otros contactados, abducidos, que al, o sea, crean ver, ¿eh? seres híbridos. Uh -huh. Y además a veces se los llevan para que vean, conozcan e interactúen con sus hijos e hijas. Alienígenas humanos. Características humanas y características alienígenas, ojos más grandes de lo normal, rasgados, mentón muy delgado hay obviamente solamente dibujos la única fotografía que podría decirse que existe o varias fotografías, están en el caso de Stan Romanek, tenemos un capítulo, lo pueden ir a ver, para que vean de qué estoy hablando en total dice embar haberse embarazado 18 veces de seres de otros planetas de otro planeta, perdón, es una raza en específico ¿qué raza es? grises okay. ahorita los vas a ver se comunicaban con ella por telepatía y le dejaron en claro que pretendían formar una raza híbrida genéticamente compatible con su especie. Le dejaron marcas por todo el cuerpo, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Pásame a la siguiente foto. Mira. Ahorita voy a contar es esta historia. ¿Es su cerebro? Ese es su cerebro. Pásame a la siguiente foto, por favor. Aquí está. Esta es una de las marcas que le dejaban en su cuerpo. Tiene varias fotografías de este tipo, ¿ok? Pásame a la siguiente foto, por favor. Esta es una fotografía que yo bluré, porque si no... ¿Tú eh, la bluraste? Sí, así. Porque sí se ve el ser extraterrestre. Esto se los voy a compartir en Telegram y Facebook. Y en Discord también. Les voy a compartir las fotos sin el blur. La razón por la que tienen blur estas fotografías es porque si no en eh, el video y entonces se cae. Regrésame a la segunda fotografía, la de la cabeza, por favor. Ahí está. Aparte de las muestras, digo, perdón, de, la, de las marcas que dejaban en su cuerpo, que ya vimos la fotografía, había una sustancia fosforescente que Giovanna asegura que estos seres usan como desinfectante a fin de impedir que ellos se contagien de cualquier bacteria, virus, etcétera, que ella pudiera tener como ser humano o ella se puede infectar de algo, de algo extraterrestre. Vamos a ver más adelante, y bueno, van a tener que entrar, si quieren, eh, a los grupos para que vean las fotografías. Pero también se empieza a hacer un revuelo por su historia y la empiezan a estudiar. ¿De, de qué año es? es uh, ya tiene muchísimo tiempo. O sea, esto, la verdad es que no, no recuerdo exactamente la fecha y no quiero errar y ponerle más años a la señora, pero ya tiene bastante tiempo. Hablábamos de 1980, 1990, por ahí. El, este, cuando, se, cuando se da a conocer la noticia, ¿eh? No cuando ella nace o algo así. O sea, ella ya es una mujer ah, mayor. Ok. Pasa lo siguiente. Cuando estudian esta sustancia que se queda, que hay fotografías porque es fluorescente, no es fluorescente, esta sustancia, los científicos de aquella época cuando lo estudian se dan cuenta de que no pueden crearla en la Tierra. Pero bueno, pueden haber un montón de escépticos. La cuestión está que ella sabe que le implantan algo en su cabeza. Fíjate, está exactamente en medio de los dos hemisferios. Uh -huh. No hay forma de que eso que no es orgánico, es tecnológico, no hay forma de incrustarlo en la cabeza. Sin dañarlo. Sin, sin que haya un punto de entrada. Uh -huh. Y no hay puntos de entrada. Ah, sí, es cierto. No puede simplemente aparecer ahí. Este es, esta es una de las pruebas más importantes de este, de este caso. Exactamente como está diciendo Anku-20. Ah, no, estaba hablando de otra cosa. Pero no solamente eso: tiene pruebas, videos de ovnis, fotografías de ovnis, fotografías de seres extraterrestres, dibujos de pues estos hijos. Pero hay una cosa bien importante: el último embarazo que le hicieron tuvo complicaciones. Y en lugar de que retiraran el feto a los dos meses. Naturalmente, ella abortó al híbrido. Ok. Los médicos, aparte de esto, pudieron estudiar al híbrido, la sustancia y el implante en su cabeza. Pásame, por favor, a la siguiente fotografía. Aquí tenemos la muestra en la piel, que hay muchas. Sí. Otra fotografía, uno de los seres, otro de los seres fotografiados por ella, otro de los seres fotografiados por ella. Está todo esto blureado porque no lo puedo pasar. Esto por supuesto no lo puedo pasar. Claramente. Es el híbrido que ella aborta. ¿Pasa la siguiente foto? Aquí está en una bandejita donde le van a hacer los estudios. Algunas personas dicen que es un conejo sin piel. Pero bueno, no importa. Vamos, eh, cuando lo vean no en tiene, las redes, sí, no. te los voy a enseñar al final para que lo veas. ¿Pasa la siguiente foto por favor? Mira, aquí está más del híbrido. Unos ojotes negros bien raros. ¿Pásale por favor? Una de las fotografías de los ovnis. Pásale a la siguiente, por favor. Otro de los ovnis, que se ve muy clarito. Esa la van a ver después. Otro de los ovnis. Las, las este, tres dedos que le dejaron de esta sustancia en su piel. Aquí pueden ver. Brilla. Adelante. ¿Ella de dónde es? Italia. Ok. Pásale a la siguiente foto. Hay dos casos muy interesantes en Italia. Aquí, otra de las sustancias. Siguiente foto, por favor. Antes de que pasemos a la siguiente fotografía. Hace poco tiempo, hace... Unos meses, de hecho van a ver la fecha porque está marcada en las fotografías. Tomó una fotografía de estos seres grises en su casa. Una fotografía de estos seres grises en su casa. No se entiende muy bien por las barreras del idioma y cómo llegan las noticias. Si la tomó directamente ella con su celular o se entiende que fue con una cámara de seguridad dentro de su casa. Pasa okay. a la siguiente fotografía. Ahí está. Fue tomada el 8 de mayo del año pasado, del 2022. Ahí está el ser que además tiene este qué brillo verdoso. Miedo, bro. ¿Sí? Está ¿Qué no es ilegal? Este, qué no se supone que hicieron un tratado para que no pudieran Se rompió eso? unos años después se rompió ese tratado. A mí me parece una cosa muy 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 interesante de esta fotografía. Pásame a la siguiente fotografía. En el acercamiento es idéntico al del caso del ser extraterrestre que fallece durante una entrevista muy famoso, que ahora se sabe que es real, es un ser de Sudáfrica. La cara, el cuerpo es idéntico. Pasa a la siguiente. Mira, aquí está como mejorada la fotografía. Ay, Dios mío, no va a poder dormir. No está impresionante. Vamos a ver ahora. Este es, este es el caso. ¿Por qué razón lo tuve que blurrear, etcétera? Porque si no, nos toman el video y quiero que lo vean. Sin embargo, para que conozcan el resto de la evidencia, porque hay documentales, están en YouTube, los pueden ver. Hay una investigación muy importante del señor Jaime Maussan, también la pueden ver en su canal. Eh, yo les voy a conocer esto. Hay muchas cosas que pueden ustedes ver acerca de este caso antiguo, pero que ahora tiene esta nueva evidencia. Y además, hay documentales que están en Amazon Prime, donde se habla de estas personas que... Abducen para hacer una raza híbrida. ¿Y ¿Cómo se llama? Y sí. ah, ahorita por ahí lo van a poner ahorita en los comentarios. No me acuerdo, pero está en Amazon Prime. Eh, ya hablé de eso en un capítulo, pero te paso el link para que lo veas. Mira. Híjole, qué bruto. Yo qué conozco a una mujer que conscientemente aceptó ir a un desierto para ser abducida, para que le implanten un ser extraterrestre. ¿Tú la conoces? Yo la conozco. Yo la conozco. La conocí, eh, la tengo en Instagram, tengo su teléfono en WhatsApp. Nunca voy a decir su nombre y no me quiso contar más allá de eso, porque a ella no la abdujeron. Humanos le hablaron acerca de esto y le pidieron permiso. Fue convencida, bajó un ovni, subieron, se la llevaron no sé dónde, la inseminaron, la regresaron. A, cuando tenía seis meses, si no me equivoco, cuatro meses de gestación, regresaron a otro punto porque es muy peligroso estar el gobierno, los gobiernos están por ahí. Regresó, lo entregó ¿Qué? conscientemente. Está la frontera ahí, bueno, en el desierto. Ahorita, en el... Eh, es en un desierto. Ella es de un lugar de América, eh, del sur, y fue a un desierto que también está en el sur. Bueno, ella nunca me ha dado permiso para que de se cuente detalles. Yo sé, conozco algunos detalles y no me quiso contar muchas cosas. Pero estos casos son son numerosos en el fenómeno. De hecho hay una razón por la cual estos seres están haciendo estos estas investigaciones. Por eso me gustaría hacer un capítulo al respecto de los seres grises, pero voy a hacer unos capítulos especiales. Los seres grises de tienen razas. una famita que qué bruto, ¿eh? malísima, o sea, malísima fama a los seres grises. Te voy a decir algo que me los seres grises también se aparean? Pues, son mamíferos. No pueden, es es complicado. Vamos a hablar un día específicamente de los seres grises, pero mira, ella dice que estos seres no tienen emociones. No pues con razón. No Como hay amor. No hay odio. Como un insecto, fíjate. Como los. ¿Quién no siente? Los psicópatas, bro. Pero hay una razón por la que no tienen emociones. Hay una razón por la que están haciendo estos experimentos. Tiene que ver con tecnología, eh, avances. Perdieron la capacidad de hacerlo. Perdieron la capacidad de asombro, amor, odio. Porque cuando se dieron cuenta de que podían modificar sus genes su estructura de ADN por medios tecnológicos empezaron a potenciar su raza hasta el punto en que ya durante milenios ellos ya no nacen de manera natural ya no se ya no procrean ya no copulan como en ingenes aquí en México ¿Mm? todos todos hace por laboratorio y que no sé qué y que es que es bien peligrosa donde está llegando la humanidad también toda su esas raza que sacan de ahí. Toda su raza llevan milenios siendo desarrollados en laboratorio. Entonces, se han perdido la capacidad de hablar porque es telepático y más cosas porque están dominando el universo. Es lo que ellos están haciendo, pero se han dado cuenta de que. ¿Y si sí dominan el universo o están El 25%. Montas? El 25%, pero están perdiendo la batalla, digamos, contra la naturaleza. Entonces, ¿Y? ahora lo que están tratando de hacer es regresar hacia A o las sea, bases, involucionar. Uh -huh. Eso es lo que están haciendo. Ok, entendí por qué. ¿Y bueno. nada de tus extraterrestres <coughs> que les quieran hacer algo a esos? Sí. En, en la base de Dulce, los utilizan como, como empleados porque tienen la capacidad de la telepatía. Y un día. Ah, eso sí lo dijiste en un capítulo. Uh -huh. Comenzó la famosa guerra de Dulce uh -huh. internamente. Estos seres grises contra los grises altos, que no son la misma raza, aunque se parecen. <coughs> bueno, ahora. Vamos a ver unas evidencias. Ya quedé en shock otra vez. Fepo. <laughs> Estás en shock otra vez. La primera que vamos a ver es una evidencia de la NASA. Esto que vamos a ver es real, de la NASA. Dijeron, no, es un... partículas de hielo. Ah, no, perdón, es muy grande. Es este, una pieza que se soltó. Tú dime si esto, de verdad, es una partícula de hielo o es una pequeña pieza que se soltó. Vamos a verlo, el ovni de NASA. Fíjate. Ay, Dios mío. Mira, 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 mira. Una pequeña pieza. Imagínate eso cayendo a la Tierra. O sea, se, ay, se, me, se me cayó la mitad del transbordador. Este, espero que no destruyamos eh, una ciudad completa, ¿no? ¿no? ¿Quién dice eso de que es una pieza? La que... NASA. Siempre dan unas respuestas Pero, pésimas? ¿Cómo creen que van? O sea, no, no concuerda con la lógica de la cámara. Y, o sea... No, pero la respuesta que sea siempre dan. El que vamos a ver a, a continuación Mira, es un como un tic tac, ¿no? Más o menos, fíjate. A mí me parece como un poquito como un ser vivo, pero. Yo también pensé en una ballena, güey. Sí, exactamente. Vi. Algo así como un ser vivo. Mira, este, eh, yo solo te puedo decir, es un ovni muy raro. Ovni, objeto volador no identificado. Porque algunos dicen, no, se trata de esto, se trata del otro. Pero las personas que estuvieron ahí presentes, incluso. Fíjate que el video se corta. Se acercaron al punto más cercano, digamos, del objeto. Y no, no había lo que van a pensar de principio. Vamos a verlo. Este ovni rarísimo. Fíjate, fíjate muy bien. Ahí está. Ok. Y se van acercando. Se van acercando para saber qué es esto que están grabando. Y ahí se posicionan exactamente por debajo del objeto. ¿Qué es? Parece un pulpo. Parece un pulpo. Lo que yo también puedo pensar que es eso, me parece que es algo así como un papalote sí. que se soltó, muy grande. Sí. ¿Verdad? Un papalote muy extraño, pero... Puede podría, ser, ¿no? Podría ser. Podría ser. Sin embargo, por eso dije ovni, objeto volador no identificado. O por una qué? energía, no todo, no todo, o sea, el ovni... Luego, creen la gente que es un platillo volador, no es, es un objeto volador no identificado, que Exactamente. no identificas, ¿no? También puede ser una energía, ¿no? No sé, puede ser. Puede ser. Lo que vamos a ver a continuación, cuidado con el volumen, porque el tipo grita. ¿No lo quito No, no, no nosotros no. no lo escuchamos. <laughs> pero yo incluso le voy a lo vamos a poner y le vamos a bajar un poquito el volumen. Es una persona que en un momento fue así como que tuvo un... ¡Pum! Un pico viral en internet, en YouTube. Porque decía que en su casa, en una casa que tiene como en el campo, atrás donde hay así, ya no hay civilización, empezó a ver como, unas, como unos ojitos que lo observaban y lo graba con su cámara de visión nocturna. Pero un día tuvo la oportunidad de grabar al ser. Y después, otro día, es como que el ser se quiso meter a su casa y abre la, así el, la ventana. No se ve en el video. Yo le subí el brillo a todo y sí se ve. Vamos a verlo. Un alienígena, fíjate. Ah, sí. Ahí está. Mira. Ok. Bájale un poquito el volumen, por favor. Míralo. Por ah, supuesto, esto podría otra. ser un muñeco. Por supuesto, esto podría ser un muñeco, ¿cierto? Por supuesto, podría ser un muñeco. Podría ser, pero por el reflejo de cómo se está reflejando la Los luz. Los ojitos y todo, ¿no? Míralo, Ajá, míralo. No, no lo creo, ¿eh? Vamos a ver esto siguiente, que es cuando... El ser abre una de las puertas de su casa. No, déjalo, déjalo, déjalo. Ups. Da, hola, adelántalo hola, tantito. Adelántalo tantito, por favor. Wow. Bueno, déjalo, déjalo, déjalo. Y lo, ese, así. No es, ese no es un gris, ¿verdad? ¿O sí? sí, es un gris. Pero es diferente. ¿No? Lo que pasa es que se ve verde porque es la visión no, ya sé nocturna. Que, ya sé que es la visión nocturna, pero no es un gris normal. Como el que vimos hace rato. Ajá, es diferente. Un poquito diferente. A ver. Te este digo que es diferente. Como más cabezón, ¿no? Ajá, exactamente, Fepo. Ok, chécate esto cuando. Ahora sí, déjalo, 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 déjalo. Aquí, cuando abre la puerta, fíjate, fíjate. Ahí está abriendo la puerta, no se ve. Le subí el brillo al máximo para que lo vean. Además, tiene el valor de acercarse, o sea. Mmm... Sí, soy, sí, soy. Yo sí había eso. Ok. Después ya se va, ¿no? Entonces, a ver. Bye. Fíjate. Vamos a ver ahorita otra vez ese punto donde abre. Ahí está con el brillo al máximo. Ahí está, velo, velo, velo. Y abre. Fíjate. Te lo voy a acercar. Ahí está. Velo. Y empuja la puerta. Detrás de esa como cosa metálica que tiene como de fotografía. Fíjense bien. Detrás de la parte metálica. Ahí está. ¿Ya lo viste? Aquí. Ah, Ok. Y mira, abre la puerta. Solo se alcanza a botar un poquito de su figura. Ya, nos puedes quitar esto. Eso fue en Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos. Es que ya creo que sí había visto uno similar. Sí. No sé si es el mismo. Pero mm. sí. Si... Y esto es de una persona que hace Urbex como, como Alex. Se encontró algo que le dio mucho miedo porque... Se fue acercando a la fuente del sonido a lo que sonaba como un bebé. Pero no era un bebé. Pero se suena, suena como un bebé. Ponlo, por favor. Se ve Mira, Mira. Fíjate muy bien, otro sí. caso ese. No sé sí. estoy, no él él está en, él, es, sí. es un explorador urbano. Okay. No estaba explorando en ese momento. Ah, lo escucha. ¿No lo, lo escucha? escucha y se detiene. No, no lo vamos a escuchar nosotros. Okay. Pero fíjate. Eso. Se escucha mal. Él va. Se empieza a acercar a la fuente del sonido. Escucha, Está buscando, de hecho, como que no, corta y se da cuenta de que proviene como de una casa. Pero es como una casa como que se nota que está abandonada. Y lo que él piensa es que alguien abandonó un bebé. Entonces está buscando la fuente del sonido. Y cada vez está más cerca. Como hay gente. Mira. <laughs> me daré aquí. ¿Ya no los puedes quitar, si por no favor? Soy, pero dios no me mío. quiero coger... ¿Qué tal? Estoy impactado. ¿Sí? Impactado totalmente. Oye, ¿y por qué dices que domina el 25% del universo los grises? Eh, mira. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Uy. Digo, perdón, si te, si te interrumpo el guión, dime. No, 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 no. Ya solo me falta la historia de terror. Ah, entonces. Y tú ibas a contar una historia también, preguntas. ¿no? este Sí. Ah, sí. Ok. ¿Por qué digo que el 25% está en el libro que les, les recomendé que lean? Me encanta, me encanta ese libro. De hecho, estoy preparando un capítulo especial de ese libro. Eh, se llama Entrevista al extraterrestre. También, eh, en, en las historias que cuenta y narra, también tiene eh, su libro, el señor Philip. J. Corso Philip J. Corso es que luego me confundo con Philip J. Fry de Futurama de hecho por eso se llama Philip J. por Philip J. Corso y ahí tienen un capítulo que se llama algo de Roswell que habla de eso esta persona tiene un libro que se llama El día después de Roswell él fue el encargado de utilizar le dieron las las piezas de tecnología de la nave de Roswell para hacer ingeniería inversa pero cómo claro, se creó uh -huh. ajá hacer eh, ingeniería inversa él afirma que es el microprocesador o sea el microchip el, algo de visión nocturna, especialmente eso, la fibra óptica y no me acuerdo qué otras cosas. Él también habla acerca de unos encuentros que tuvo siendo joven por medios militares con seres extraterrestres, estos grises. Ellos se hacen llamar el dominio. Su plan es dominar el universo porque consideran que así debe de ser. Y dicen que del universo conocido este, porque hay otros universos, pero en este donde ellos están, ellos poseen, dicen, el 25% del universo, incluido el sistema solar, que incluye, por supuesto, a la Tierra. Nosotros somos de su propiedad, por eso no nos piden permiso para hacer lo que hacen, entre otros planetas. O sea, son como los, bueno, no puedo decir la palabra. Ah, no. No, 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 no puedo, pero ajá. son como los alemanes, así que… De, de, la, de, antigüedad que de la antigüedad que hicieron caos. ajá, o sea, yo lo veo así, güey. Más o menos, fíjate. Una raza muy avanzada que peruca. O sea, que el creen que somos de su propiedad. Y que por eso son, dicen, Ay, no, no, no nos ¿Por qué? Ay, no, no, no se meten entre ellos, ¿no? Porque pues dejan que fluya el ecosistemita, ¿no? Para que ellos hagan lo que quieran, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate esto. ¿Y por qué los arturianos no nos defienden o qué? O sea, las otras razas. Voy a lo siguiente. ¿Y por qué los arturianos, o por qué cualquier raza de pleiadianos? ¿Por qué no defienden, por ejemplo, a las cebras y los leones del África? Les estamos destruyendo su hábitat. Los raptamos, los. Los desvivimos, los disecamos, los abrimos, los vendemos. ¿Y por qué no se meten? Porque saben que hay diferentes niveles evolutivos, ¿no? No sé. No, porque el planeta se supone que es de nuestra propiedad. Somos nosotros los que debiéramos cuidarlo, ¿cierto? Uh -huh. Si ellos piensan que la Tierra es de su propiedad, ¿por qué tendrán que pedirnos permiso? ¿Y por qué otra raza tendrá que venir a defendernos? Si nosotros mismos no defendemos a nuestro, que creemos que sí es de nuestra propiedad, los animales de este planeta... O sea, ¿no crees que... Que haya como guerra de las galaxias, o sea, como que neta se armen así a disparos, así como de pa pa, 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 o algo así. Ya hubo. Voy a hablar de eso en un capítulo. Más adelante ya está grabado está increíble. Ya hubo batallas por ¿Está eh, grabado? la permanencia. Sí, por la No, todavía no sale. Por la permanencia del ser humano. ¿Pero está grabado? Ya está grabado. Ya Bueno, bueno ahorita terminando el podcast, chaté un adelantillo, sí. <risa> porque <laughs> si no. Ya están grabados. La historia de estos seres con la humanidad, si tú. Abres un poco la mente y ¿Qué empiezas nos supone a ver somos está? otros planetas también. Sí, por supuesto. Por eso. Por o sea, pero no totalmente. No, 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 no totalmente. Pero es que a ver, es que a mí se me dejó, me dejó traumado eso de, de, lo, de los grises que llegan y hacen lo que quieran. No ¿Y qué tal no si no saben todo que tal si están que mal de ellos? En... Ay, güey, estoy en vivo, es ¿cierto? No totalmente. <laughs> El rato en la noche una visita, ¿no? Qué horror. <laughs> no totalmente. No totalmente pueden hacer lo que quieran. Hay reglas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, ellos no pueden llegar y, pa, 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 este, destruir media humanidad y decir ustedes esclavizados y hacemos lo que queremos con ustedes. No. Pueden hacerlo de manera oculta, porque hay reglas. Que, por ejemplo, es como la ONU, más o menos, se llama eh, Federación Intergaláctica. Ah, sí, mamá, Sin si embargo, no aunque hay reglas, por ejemplo, que está aquí, ahorita en Saturno, algo así dice, ¿no? Querido? Sí, exactamente. Aunque hay reglas, por ejemplo, aquí en la Tierra, cierto o no, países vecinos de nosotros de repente dicen, no, es que lo que están haciendo aquí, bla, 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 y se meten a otros territorios y hacen lo que quieren, hasta cierto punto, ¿cierto? Y tenemos un representante, bueno, no sé si, si sepas, tenemos un representante de nosotros de la Tierra en la, la, en la, en la Confederación, ¿sí? Mm. ¿Y qué? ¿Es de Estados Unidos, ¿no? no? No, 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 no es. Pero es que el problema de la información que existe es que hay personas que toman la información y se vuelan muchísimo y también hay grupos de personas que tratan de ocultar la información. Entonces es complejo realmente saber y separar la paja. Yo lo que hago, no es, obviamente no es que yo tenga la razón, sino que me gustan mucho estas historias y me doy cuenta de que en historias que provienen de 1949, se parecen en muchos puntos, a muchas historias de contactados, de abducidos, de informantes, de estudios, etc. Y tienen puntos en, 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 común. en común que además con el desarrollo de la tecnología y la historia de la humanidad se reafirman sí. lo que se está diciendo. Y te das cuenta de que se empieza a tejer una historia que parece tener todo el sentido del mundo. Por eso me parecen interesantes. No creo totalmente que sea así, pero creo que es lo más cercano que tenemos al poco de información que podemos llegar a conocer. Ok. ¿Crees que todos los grises sean malos? No, yo creo que tienen una naturaleza y un propósito. Creo que su propósito es, en parte, la parte de la ciencia, regresar a ese punto. Fíjate, ellos tienen un problema y es el hecho de que están desapareciendo. Como si la misma naturaleza que está presente en todo el universo como una conciencia, por así decirlo, ya tú evolucionaste tecnológicamente modificando tus cadenas de ADN y más, ¿no? Al punto de que básicamente ya eres un androide, básicamente biológico eres un androide biológico, perdiste las emociones, ¿qué pasa si pierdes las emociones? La naturaleza determina que la vida es el tratar de permanecer. Por eso pasas tu código genético a tus hijos, la permanencia. Y por eso si tienes enfermedades, todo, te mueres, o sea, como que la naturaleza se va perfeccionando a sí misma, ¿no? Por eso, digo, hablando ya en este punto, nos enamoramos, nos peleamos y muchas cosas, porque queremos dejar descendencia. ¿Qué pasa si pierdes las emociones? ¿Qué pasa si a lo mejor tocas ese punto de tus genes? Y de repente ya no te interesa. Oye, no, ¿no habrán dado un mensaje de lo que tú estás diciendo? Dieron un mensaje en Netflix que va vinculado. Hicieron una serie que se llama Alice in Borderland y dan un mensaje de que ¿la, ¿ya la viste? No. Es un basado en un manga japonés y se supone que una de las teorías, de, a ver, ¿qué pasa en Alice in Borderland? Seguramente ustedes ya lo vieron. Habla de que la humanidad evoluciona hasta un punto donde no tiene eh, casi, o sea, no sentimientos sino como que se perdiendo capacidades, inclusive muchos, o sea, como que les buscan las emociones fuertes, les gusta ver sufrir a los demás o así, porque van perdiendo muchas cosas gracias a la evolución de la tecnología, así a es. causa de, entonces esta serie trata de que ciertos personajes eh, caen en un coma y se van en ese coma a un limbo que se llama, lo consideran como el Borderland y son unos juegos donde tienen que sobrevivir, o sea, se pelean entre ellos y los que sobreviven salen del coma. Pero esos juegos están siendo grabados y transmitidos. Wow. Decían que eran para unos extraterrestres, que para no sé qué. Y la teoría que más dicen en las series es como no. Es para una misma parte de la humanidad que evolucionó tanto y se desarrolló tanto así como que. De, de ya no hacer nada, ya todo lo hacen las máquinas, la inteligencia artificial y todo, no existen las enfermedades. Y como no existen las enfermedades y existen tantas medicinas y todo, y viven tanto tiempo, lo único que les da satisfacción es ver esos juegos donde se están matando a la gente. Un rollo así. Ok. <laughs> pues mira, muchas veces esos guiones surgen de algunas ideas como ocultas que se van filtrando de algunos de estos temas. Los multiversos, eh, comunicación con seres de otros planetas información del futuro. En este caso específicamente lo que le pasa a estos seres llegaron al punto donde, imagínate esto, tienen la receta para crear un nuevo ser como ellos. Y de repente ya no funciona. Como si la misma naturaleza se hubiera defendido. Y además de que ya no funciona, ya no pueden crear nuevos seres, no pueden tener relaciones copular para tener un hijo de manera natural. A ver, no literalmente la historia de Superman es que su planeta está a punto de la bueno esta que retoma Zack Snyder Men of Steel el planeta está a punto de valer, valer pepino uh -huh. dicen claramente y por que eso tienen, lo mandan a la tierra. tienen puestos de avanzada en muchos planetas cuando salen de la zona fantasma y van a esos puntos de avanzada ya no hay kriptonianos algo pasó que pero Llorel. Lo destruyeron. Pero se autodestruyeron, o sea, se auto perdieron la capacidad de reproducirse naturalmente y algo pasó que ya ni artificialmente se pueden reproducir. Yorel, da, científico dándose cuenta de esto, <coughs> tiene un hijo de manera natural, Kalel, sí. Kalel, y lo manda a la Tierra para salvarlo. Que supone que es, Kalel es un híbrido. Bueno, dependiendo del cómic, ¿no? <coughs> bueno, ¿estoy mal? Sí. Porque es hijo de. de puro. de puro Kryptoniano. Ok. Ahora la cuestión es esta. ¿Esa historia salió filtrada de algo de información de esto? Porque hay muchas historias similares en, aquí en el planeta Tierra, por supuesto. Ellos ya no se pueden reproducir, entonces dicen, esto es parte de nuestro dominio, el planeta Tierra, y estos animalitos poquito inteligentes. pueden comp comparten un poco los genes con nosotros, porque nosotros los creamos a una raza en específico. Entonces no los llevamos y estamos haciendo pruebas para involucionar, para no desaparecer. ¿Y a quiénes crearon los grises? ¿A qué raza? No sé exactamente. Eso sí, no, no te podría decir. Ah, ya Mira. me acordé, ya me acordé. A los, a los orientales. Mira. Son los asiáticos. Puede ser. Con razón son tan tecnológicos. <laughs> si te das cuenta, está como que vinculado. ¿Y todo? por qué se llevarían entonces a italianos o norteamericanos? Bueno, quién sabe. Porque ya, ajá, porque antes era, estaban las, las razas más separadas y ahorita como ya hay mezclas, no sé. Mezclas. Ya hay mezclas, estamos... ya tienen más genes, no sé, quién sabe. Puede sí, ser. Puede, puede ser por eso. Puede ser. Ok. <coughs> ¿Vamos a la historia? Espérate, antes, una, una última cosa ya. Dime, dime, dime. O sea... A una, aunado a todo esto que estás diciendo, ves que son del, 20, del 25% del universo. Hay varios universos, se supone que... Es que mi mamá también está muy metida en este rollo y sí, me más unos trips bien cañones. Me dijo, hay un dios en este universo, pero en otros universos hay otros dioses, güey. Uh -huh. Güey, está, está muy heavy eso, ¿no? O sea, como decir que no me consta, pero qué importa el otro universo? Que el otro dios del. O sea, aparte también son otras reglas físicas que rigen en otros universos. Es otro, otro rollo que no, no conocemos. ¿Pero qué nos dice que los otros dioses de otros universos están locos, güey? si sí, nosotros a lo mejor. Porque estamos acostumbrados a pensar que solamente existimos nosotros en el universo, en este planeta. Somos la, la cúspide y fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro dios. Y es lo máximo y lo único que existe. Pero conforme vamos descubriendo que existe más vida, no estamos en el, hasta el pico de la cadena evolutiva, por supuesto, o sea, pff, ni de broma, con seres como estos, ni de broma, con los visitantes que llegan en estas naves que desafían todas las leyes de la física, visitantes que provienen de otros universos, realidades o dimensiones, y cuando se les pregunta de Dios, nos dicen, es que el problema de la pregunta es que ustedes no saben. No tienen ni idea de lo que es Dios. <laughs> pero dicen que sí está en un lugar. Sí, dicen que está en un lugar. De hecho, sí. en un lugar físico. Sí, que está de este de universo. música y todo. Exactamente. Por supuesto que si eres un ser de otro universo, pues ese no es tu Dios. No, pero está en nuestro universo. No, el nuestro. Ajá. Pero si eres de otro universo, tienes otro Dios, ¿no? Pero que... Yo creo que ellos ni conocen otros... Bueno, no sé, si los gays los, los conozcan otros universos. Sí, sí conocen. Conocen a seres de otros universos. Pero. También hay información de eso. Es bien raro. Es, es demasiada información. Por eso ves. Por eso me cuesta ponerlo todo en un solo capítulo. A veces la información. Todo en un solo capítulo. No da. Necesitas más y se empiezan a desprender otras cosas. Por eso voy a hacer estos especiales de razas extraterrestres. Ok. Y okay. supongo que el de los grises se va a dividir como en dos o tres. Porque no, no acaba uno con la información. Es demasiada. Son los que más nos han contactado están los pleyadianos, los reptilianos, los arturianos, los grises altos, en cuál confiarías los grises más, bajos. Si te dijeran, te vas a contactar con uno, con cuál te, con o sea, honestamente, los que dijeran, elige tú. Honestamente, los que se parezcan más a la raza humana o seres de luz. Los que estaban en las pirámides de Mérida, que en Ajá. los radioactivos esos. No, esos son otros. Pero la, o sea, el tema de los seres de luz, ¿por qué me, me... Los seres de luz o pleyadianos que no son rubios, de ojos azules, o sea, sí... Algunos, una parte. Sí, algunos sí. Una minoría. <laughs> una minoría. Una minoría. La razón es porque en las historias de contactados y abducciones... son no es buena onda. Exactamente. O sea, okay. son los únicos que dicen así. Es que como que la humanidad, o sea, sí nos interesa a nosotros. Y los demás es así como de... Me vale. No. O sea, incluso cuando les preguntamos acerca de nuestra historia es así como de, pero ¿por qué yo me interesaría o a mi raza su historia? No. O sea, nos, nos interesa la preservación de la vida. Pero eso significa muchas cosas. <laughs> ok. Nosotros no somos lo que representa la vida. Somos parte de lo que representa la vida. Entonces, dice muchas cosas cuando te dicen algo así, ¿no? No, yo sé las preguntas que te voy a hacer después cuando te entrevisten otro día. <laughs> sí. Oigan. Por favor, a partir de este momento, apaguen las luces. No. Apaguen las luces y presten mucha atención. Esta historia me encanta porque además a mí me gusta mucho la poesía. Y aunque contiene algo pequeño referente a la poesía, pero es súper interesante. Esta historia es de un joven, bueno, ya no está tan joven, que en estudia. Programación y es muy clavado. Exactamente como se lo están imaginando. Siempre está como solo en su casa, en, entre computadoras, trabajando, trabajando, trabajando por gusto. Y por supuesto, ha perdido mucho de su vida social. Claro. Sus amigos son por internet. No tiene novia. No tiene eh, ni siquiera como que alguien que de repente vea. Ha perdido mucho el contacto con, con la vida. Un día. Realmente no le importa, o sea, le gusta mucho su vida por internet. Un día se pone a desarrollar una aplicación con todo lo aprendido. Desarrolla su aplicación, la sube a las tiendas, hitazo. Y pasa de ser... ¿Es, ¿es real esa historia? Parte. Okay. Van a ver por qué, parte. Desarrolla la aplicación y pasa de ser, digamos, como una persona, un hombre común y corriente... De repente, pues está en, el, en los zapatos de un millonario y dice, ¡híjole! Pues me voy a ir de vacaciones. Siempre estoy aquí en mi casa. Antes que comprarme coches, pues ¿para qué quiero un coche si ni salgo? Claro. ¿Para qué quiero comprar una casota si, pues, solamente estoy en mi, mi habitación, estoy bien? Pero quiero conocer el mundo, ¿no? O sea, lo he visto por internet. Quiero ahora conocer el mundo. Entonces. Como no está muy acostumbrado a la sociedad, en lugar de irse a un hotel así de siete diamantes y borrachera y todo, encuentra en estas páginas, ustedes saben, de, de viajes, de renta de casas y todo esto, una cabaña preciosa en el bosque. Preciosa. O sea, tiene jacuzzi. No, hombre, es una sí, cosa maravillosa. Y dice, ay, me encanta y estar lejos de la tecnología. Qué mejor, ¿no? Paga y se va, súper emocionado. Llega y exactamente como en las fotografías. Preciosa. El bosque está como en medio de la nada. De hecho, desde la habitación principal tiene unos, unos ventanales tan grandes que se ve el bosque impresionante. Dice que el atardecer, una cosa maravillosa, y cruza un río. Precioso, precioso, es una cosa como de tierra de elfos, bellísimo, como de tierra de elfos. Cuando está ahí, llega, deja sus maletas. Ah, caray, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, pues saca su teléfono, no, no tengo señal. Y empieza a dar la vuelta, se sale, camina por el bosque, el frío del bosque, el sonido del bosque. Uy. Se regresa, ¿no? Después de darse una caminatita por ahí. Precioso. Y dice chispas. O sea, estoy muy acostumbrado a la tecnología, pero sin internet es algo difícil. Voy a leer. Y ve que hay un canasto donde hay folletos de estos de tours y libretas. Las libretas que están ahí, dice notas de viajero. Es como que los dueños de este lugar mandaron a hacer unas libretas así muy bonitas para que los viajeros que estén ahí, pues como no hay internet, no claro. hay televisión, pues anoten sus experiencias de viaje. Entonces él dice perfecto, se prepara así un chocolatito, un chocolatito para prueba a dormir, así calientito, se mete en la cama y agarra una de estas libretas que dice notas de viaje. La primera que ve. Y empieza a leer. Y dice, bueno, es todo lo que me esperaba. Personas hablando de sus hijos, de sus perros, de lo que hicieron aquí, de que amaron el jacuzzi. Bastante aburrido. Y mientras está ahí como geándolos, comienza a caer un poquito de lluvia en la noche. Y de repente, en uno de estos libretas, notas de viajero, hay una que le llama la atención. Y lee lo siguiente: 10 de la noche. Los ruidos comenzaron alrededor de las 8.30 de la noche. Al principio, pensamos que era solo la lluvia. Nunca debimos haber leído ese libro que encontramos en el bosque. Dice él, mis ojos se abrieron y miré más de cerca la página, porque esto era más interesante que los demás. Bueno, siguió leyendo, tal vez leer es la palabra equivocada. No había nada escrito en un idioma que pudiera entender. Eran símbolos extraños y dibujos grotescos. Excepto la primera página, que decía lo siguiente. Atención. Termina el día y comienza la oscuridad. Es cuando a él le gusta salir a jugar. Ojos rojos, colmillos afilados, maldad. Cuando él te ve, muerto vas a estar. Y seguía diciendo la libreta. De acuerdo, bastante raro. Pero bueno, los ruidos, sin embargo, continuaban. Pensábamos que era la lluvia, pero sonaba más como un animal lamiendo madera. Y de vez en cuando se escuchaba un crujido. Tal vez solo sea nuestra imaginación. Después de todo, no estamos acostumbrados al bosque. Tan oscuro, silencioso, cada sonido parece magnificado. Mientras cerraba las cortinas del dormitorio, parecía que algo estaba parado en la orilla del río. Algo vagamente humano, pero con grandes cuernos y algo como unas alas plegadas detrás de sí. Mi esposo dice que era un árbol. Cuando miré hacia atrás, ya no estaba. Es hora de ir a la cama. Espero poder dormir. Los ruidos no han parado, dice esta persona que uh -huh. estaba leyendo esto. Me reí, claramente. Alguien había escrito esto para divertirse. Aún así, miré hacia la ventana, desde el dormitorio, hacia el río. Y me sentí un poco inquieto. Los grandes ventanales daban la impresión de que alguien o algo podría estar observándome desde el bosque. Me levanté y cerré las cortinas. Me volví a acostar y seguí leyendo. 7.45 de la mañana. La cama en esta cabaña es maravillosamente cómoda. Mi esposo durmió como una roca. Yo, sin embargo, Seguí soñando con una criatura con cuernos parada en la esquina de la habitación, mirándome. Mi esposo me dijo: Solo es un sueño. Pero cuando me levanté esta mañana, todas las cortinas estaban abiertas. Mi esposo dice que él no fue, que seguramente fui yo. Pero no lo hice. Al menos los ruidos han cesado. Hoy planeamos disfrutar del jacuzzi y relajarnos. Dos diez de la tarde. Pasamos la última hora en el jacuzzi, muy bonito. Pero yo seguía viendo algo que se movía entre los árboles. Me siento nuevamente como si estuviera siendo observada. Mi marido cree que me estoy volviendo loca. A lo mejor es cierto. Ocho de la noche. Los ruidos han vuelto. Pero ahora también hay cánticos. Mi marido dice que seguramente hay una cabaña que no vimos de vecinos. Yo estoy segura de que no. Además, esos cánticos están en un idioma que no conozco. Veo luces rojas brillantes en el bosque, como ojitos. Tengo miedo de cerrar los ojos. Mi esposo dice que estoy exagerando. No creo que pueda confiar más en esto. ¿Canto? pensó él. Esto tiene que ser una broma. Sin embargo, Agudicé mis oídos y en el silencio de la noche escuché. Escuchaba el goteo de la lluvia afuera. Tal vez si sí estaba perdiendo la cabeza, porque comenzaba a sonar como la lengua de un animal lamiendo a la madera. Admito, dice, que me empecé a sentir intranquilo. Pasé a la siguiente página. Esto debe ser una broma las siguientes páginas eran apenas legibles era una letra nerviosa distinta pero decía lo siguiente 8 de la mañana se supone que debo, se supone que debo irme a casa esta mañana no puedo creer que me quedé sola en el bosque todo el fin de semana todo este tiempo sola hace que me ponga paranoica Estoy empacando el libro que me encontré. Todavía está mojado, como si hubiera estado bajo la lluvia todo el fin de semana. Pensándolo bien, creo que mejor no miré. Me Quiero quedarme para siempre. Quiero volverme uno con él. Ay, Dios mío. Lo que seguía en la página eran símbolos extraños que nunca había visto. Di vuelta a la página. Y solamente decía, él, escrito una y otra vez, cubriendo toda la página. Cerré el libro de visitas. Estaba realmente asustado. Y pensé, sí, 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 muy divertido. Me levanté y lo tiré de vuelta a la canasta con los otros libros. Revisé para ver si había algo mejor para leer, algo mejor que una historia de monstruos. Detrás de las guías de viaje había un pequeño libro de cuero que no había visto antes. ¿Qué era el libro? Curioso, lo recogí. Estaba extrañamente húmedo, como si hubiera estado bajo la lluvia todo el fin de semana. En su portada, dos letras que se podían leer claramente. Él. En su interior, símbolos. Pero en la primera página se leía, termina el día y comienza la oscuridad. Es cuando a él le gusta salir a jugar. Ojos rojos, colmillos afilados, maldad. Cuando él te ve, muerto vas a estar. En la ventana había un ser. Ay, no manches. ¿Qué tal? No, esta está. Sí, está cañona. Está chingona, ¿no? Está chingoncísima, güey. Sí, porque es. Híjole, juega mucho con la mente, güey. ¡Ay, Dios mío! Híjole. No, pues ya, no, ya no voy a dormir. Les voy a leer el, el pequeño poema otra vez. A ver si alguien lo puede escribir en el chat. Está, son cuatro líneas y es así. Termina el día y comienza la oscuridad. Es cuando a él le gusta salir a jugar. a jugar. Ojos rojos, colmillos afilados. Maldad. Cuando él te ve, muerto Morte, vas a sí. estar. Ay, güey. Muy buena, ¿eh? Fuf. Ay, Mau. No manches. Les dije que hoy... Iban a haber pesadillas. Decía que no iba a haber pesadillas. Eh, Maulia se ve como tomate, dice. <laughs> termina el día y comienza la oscuridad. Es cuando a él le gusta salir a jugar. Ojos rojos, colmillos, afilados, maldad. Cuando él te ve, muerto vas a estar. Oye, vamos a vamos a, si me permites, voy a leer un montón de superchats Ah, que, super chat. Que hay un montón. Y si puedes, por favor leer algunos ah. mensajes. Tú me interrumpes a momento que quieras, que veas un mensaje, dices el nombre y la, lo que tú quieras. Va. Va, va, va. Web Styles dice: Me gustaría contarte que yo tuve en contacto con un pleyadiano y fue algo muy loco, porque tuve contacto con uno de ellos cuando ya están en una situación muy mal en mi vida, al punto de casi desvivirme. WebStyles, te voy a pedir que por favor nos contactes a través del correo electrónico o directamente con terca. Queremos conocer tu historia. Gracias. Sergio Paredes Torres. La historia es de la serie Manifiesto. Supongo que la que me mandaron por correo. Puede ser. SuriMX, porque esto es un superchat de hace rato. Okay. Les mando una ahorita con un demonio. O, entre paréntesis, señor de las moscas, fue en Tijuana. Ese lugar debiera ser explorado. Una pareja se desvivió y no fueron los únicos. Wow. Gracias, Suri, por favor, y gracias por compartir. Gonzalo Rodríguez dice: Hola, Fepo. Somos una familia de Lerdo Durango. Pero vivimos en Edmonton, Canadá. Y somos fan del podcast. Porfa, mándanos un saludo. Adriana, Qué Lupita, padre, Oliver, Max y Gonzalo. Gracias y gracias a ustedes por estar aquí. De hecho, la historia de cuando este pudo haber pasado en Edmonton, por cómo se ven los bosques y todo. Sí, ¿verdad? Exactamente. Pudo haber pasado ahí. Hannah, Hannah Chávez, mándame un fepo beso. <laughs> Toma un, un fepo beso tronado. Ahí un saludo a Wilbert, que también nos puso por acá, que le mandemos un saludo. Un saludote, hombre. Yuritsi, Yuritsi Gallo. Dice, Yuritsi Gallo Duval, es mi cumpleaños. Salúdame. Oye, más saludote para Yuritsi por su cumpleaños. Pásala súper, súper mega chido. Ah, cray. Alexandra X38 dice que si ya hablamos del asteroide, ¿vas a hablar del asteroide? Que según eso está pasando. El próximo viernes. Si sí, vamos a estar allá para grabarlo. Ah, pues ahí está. Y muchas cosas. Y muchísimas cosas más. A ver. Eh, ah, perfecto, perfecto, ya sé en dónde voy. Ferchonando Romero. Ferchonando Romero. Saludos, querido Fepo. Pasó algo extraño. Me desperté en la madrugada por un ruido entre aleteos y estática. Me senté y frente a mí había una pequeña esfera con anillos. What? Wow Eso está, eso es buena experiencia, buen superchat. ¿sí? Pues envié el mail a, a, a otro mail que ya tenemos, sí. pero ya me, me, de hecho me comentó cerca de esto y ya me lo mandó al correo de fepo.podcastparanormal.com. No te preocupes, muchas gracias. Nacheli Peña dice, saludos Mau, comunidad y moderadores. Fepo, un gran abrazo y beso. Espero pronto vengan a Veracruz TQM. Ya, es uno de los próximos destinos a los que vamos. Ah, dice Ángeles Q. Cuc Coli, nombre, los amo, gracias, no dormiré. <risa> <risa> Ángeles Q. Alex dice, rasho Wax, Racho Wax. Alex Myers, terca, un fuerte saludo. Hey, me gustaría saber si el tío Fepo le puso su chevecita a su visita nocturna de ayer por la noche durante la transmisión de Twitch. Te lo juro que sí. Es más, comenté, ¿cierto? Nada más así di sí o no. Que te comenté, te dije que dejé una ofrenda de cervecita, ¿cierto? Sí, hoy en la mañana, por yo me voy a despertar <laughs> este, Y sí, sí lo dejé, sí lo dejé, por si las flies. Sol Benítez, amiga, dice: Hola amigo, hoy sí mándame un fepozol, un fepozol para Sol Benítez, por favor. <laughs> Está genialísimo ese sol, sí. Está súper <laughs> padre. Jusamín Cruz R, saludos a todo el equipo de Podcast Paranormal desde Tallahassee, Florida, USA. Siempre presente en los en vivos. Salúdame a mi hijo Santiago, que también es súper fan. Y nosotros siempre mirando a las estrellas. Muy bien. Que eso es lo que vamos a hacer el viernes. Un saludote para Santiago. Gracias. Gracias por estar aquí. Lady Flores, gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias. Raquel. Ah, Lelia Colt, sí dice, nunca me había asustado de ver todo el podcast. Es que estuvo fuerte. Estuvo fuerte, ¿verdad? Estuvo... Muy bueno. <laughs> Raquel Esama dice, saludos familia paranormal. Anoche soñé con ovnis. Hace mucho que no sueño con ovnis. Quiero soñar con ovnis. Jess y E. Jessy. Saludos reportándome. Saludotes, gracias por estar aquí. Cali, a ah, Cali otra vez desde Perú. Dice: En Perú voy a esperar convivencia y estar presente y contar algunas historias. Gracias, gracias Cali. Te lo voy a agradecer muchísimo y te veo por allá. Claudia Requena, me hicieron un trabajo para mi enfermedad. Supongo que para curarla, espero que para curarla. Y espero que para que te cures. Rosy Romero, Fepo, ¿cuándo vas a estar con Johanan Díaz? Te voy a decir exactamente cuándo. Si hoy es 27, creo que en seis días más o menos, y le subo una historia, por supuesto. Lady Flores dice: Hola, Fepo, mándame saludos desde Perú. ¿Cómo me va a ir en el trabajo? ¿Qué negocio puedo emprender? Besos, perdón. Es que hoy eh, no estás mala. El próximo, Lady Flores y las que mandaron este super chat con preguntas. Voy a invitar nuevamente a, a Lulu. pero vamos a hacer algo distinto porque no me quiero volver a sentir mal. Y ahí vamos a responder varias preguntas, ¿sale? Juan Casas, gracias por tu apoyo. Claudia Requena, ¿y me pagarán pronto pensión y seguro? Besos. También, por favor, Claudia, te mando un besote, un abrazote. ¿Y ya por qué puso eso? Porque quería que le preguntase ah. a las cartas. Por eso preguntaba. ¿Sí? ¿Sí? Va, 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 va. Órale. No. Claudia Requena, lo que preguntaba es lo siguiente. Ah. Pregunta si le hicieron un trabajo para su enfermedad. Ah, eran las preguntas. O si le pagarán pronto pensión y seguro. Ah, más bien, que si le van a pagar pronto pensión y seguro. Claudia Requena. Claudia Requena, le van a pagar pronto pensión y seguro. Vamos a ver. Ahí está. Oye, pesadillas, dice Ángel Cuco allí. Tati Lara, Fepo sí. cumplo el 30 de enero es mi cumpleaños y 8 años de casada. Me encantaría que me mandaras un Fepo Corazón. Porfis, porfis, soy tu fan, te cueme Te mando un Fepo Corazón. Ahí está. Sí, yo creo que sí le van a, a pagar pronto pensión y seguro, nada más que tienen que cuidarlo y ser paciente. Muy bien, muy bien, ahí está, perfecto, gracias. Oye, entonces, ya que estamos ahí, le puedes contestar también este rápido a Lady Flores desde Perú. Dice, ¿cómo me va a ir en el trabajo? ¿O qué Lady negocio Flores? puedo emprender? Es muy complejo saber qué negocio puedo emprender, ¿no? ¿Cómo ¿Cuál? le va a ir en el trabajo? ¿Cómo, el trabajo ¿Cómo le va a ir en el trabajo a Lady Flores? ¿Cómo le va a ir en el trabajo? Fíjate, con una sola carta, güey. Tómala. A ver, muéstrala. Has estado trabajando mucho. Ahí tú, ponlo aquí en el chat, has estado trabajando mucho y has esperado las cosechas. Y mira, dinerito. Pero este no es dinerito que te va a caer de la nada, sino es un dinero que tú has trabajado. Ay, digo que sí me voy a dedicar a lo Qué de suerte. Muy bien. Lucio Hernández dice: Fepo, puedes felicitar a mi esposa. Su cumpleaños es el 29 de enero. Se llama Paulina. Nos encanta el podcast. Claro que sí, Lucio. Este es un mensaje muy especial para Paulina por su cumpleaños. Le mandamos un fe porazón también. Ahí está. Claudia Requena, cumplo 2 de febrero. Acuario, signo de aire. Acuario es signo de, de agua, ¿no? Pues yo piqué, pues es signo de aire, no sé. Oh, no sabía, pero bueno, de aire. Un fe porazón. Me encanta, Mau. ¿Quién? <laughs> Claudia Requena, Claudia Requena. Muy bien, Claudia, muy bien. Mónica Padilla dice: ¿Existirá el contacto por medio de los sueños? Ya que yo y mi familia soñamos lo mismo y fue muy extraño, y fue un sueño muy lúcido. Saludos, sí. De hecho, eh, se ha multiplicado la cantidad de contactos por medio del sueño porque y tiene una prohibición de entrar. ¿Cómo que tiene una prohibición de entrar? Sí, por eso es que eh, los contactos han detenido muchísimo y también las abducciones. Los casos fuertes de abducciones ya no existen. Tú, fíjate, hay muchos videos ahora que la esfera, que si el ovni, de repente empiezan a aparecer. Pues no, que los grises dicen que tienen todo el poder y que hacen lo que quieran. Pero se supone que no pueden simplemente entrar, lo que tengo que hay una confederación galáctica. Ahí está, pues no, no tienen dando poder, como dicen. Políticamente, quizá no. Políticamente no. Yesenia, gracias por tu apoyo, muchísimas gracias. Eh, Puerquita 69. Ah, sí, sí viese, sí viese, güey. Dice: llegando del trabajo, sí alcancé, los amo. Buenas vibras a todos, buena vibra para ti también. Qué bonito. Está padre. Algo le pasa a los perros MX. Fepo, soy compositor y necesito trabajo. A ah, la orden. Dice, muy bien. Oye, pues, mándanos un correo electrónico, por favor. ¿Quién es? A ver, sí, mándanos. Yo también sí necesito música para mi canal porque... Ahí está, mira. Yo sí te doy chamba, güey. Algo le pasa a los perros MX. Eh, ya, tengo una idea. Manda, por favor. Manda, por favor, tu información. Sí, algo le pasa a los perros MX, así completito. Manda, por favor, tu información de contacto a el siguiente correo contacto arroba podcastparanormal.com. Yo se lo comparto a Mau. Vale, sí, gracias, gracias. Wilbert Novelo, hola Fepo y Mau, buenas noches. Me mandan un saludo aquí como cada viernes, disfrutando el programa. Gracias. Claro que sí, amigo. Te mandamos un saludote paranormal. Mi amigo Wilbert Novelo. Salomón García, saludos a la Chave y al Otto. Es mi cumpleaños el domingo también. Saludos para Chave y al Otto y para ti, Salomón, un abrazote paranormal. Gracias por estar aquí. ¡Wow! Jessica Vázquez, muchísimas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias. De hecho, estoy viendo desde hace rato que está Adam ahí Mauser. Gracias, dice, "Hola Fepo, me encanta el podcast. Siempre fiel, nunca me pierdo un episodio." Gracias de verdad por eso. ¿Has visto la serie Stargate? Sí, ¿cómo no? Todo de lo que hablas conecta a esa serie y ahí hablan de los grises que según son de Asgard. Ellos se clonan para salvar a su raza. Sí. De hecho, hay una película muy antigua que se llama Stargate, padrísima. Y en un capítulo les voy a hablar, no de la serie, pero sí de Portales o Stargates. Creo que es el de este martes en 8. Sí, de este martes en 8. El 14 de febrero, ahí es donde vamos a hablar de eso. Con Viernes Conspirativo. Liz Santes. Fepo, ¿ya habliste de Phil, Phil Schneider? De Philip Schneider, por supuesto que sí. Saluditos. Es uno de los capítulos más vistos. Eh, se llama Bases Extraterrestres, si no me equivoco. Bases Extraterrestres y Urbex Maldito Con Alex Myers, ahí hablé de de, sí los Neider, primeros, ¿no? de los primeros Cerco Fepo, eres mi amigo, el único que tengo Gracias, no, yo estoy seguro De que tienes más amigos Pero yo, amigo, te mando Un abrazote y aquí andamos Para lo que se necesite. Ay caray, se me movió todo, perdón Cerco, ya me moviste mi chat sí. A ver, la señora Yaculera no es cierto. Te lo juro. es, es la señora que vende Yakult, la señora Yakulera. Ah, ok. Dice, Tim Paranormal, el domingo es mi cumple. ¿Le pueden pasar mi mensaje a Fepo? Quisiera tener su felicitación. Me llamo Aide. Aide, la señora Yakulera, te mandamos unos Feporazones por tu cumpleaños. ¿Cómo no? Vamos a pasar, aquí está. Cumplí 18 años el 25 de enero. ¿Qué? Ah, no. Cumplió 18 años el 25 de enero. Que le gusta mucho el tema paranormal y desea un poco mayers. Ahí está el poco mayers. <laughs> <El> po <laughs> poco mayos. Y un fe porazón se llama Aris, Arisita chiquita, y siempre están pendientes del podcast. Claro, Arisita, gracias. Feliz cumpleaños. Oye, ya 18 años, el 25 de enero. Ve, ya va ya legalmente. Este, ¿qué más? ¿Licencia Excelente. de conducir? Ya todo puede votar, votar, películas, películas con temas un poquito más cañones. Hola, Alejandro Sánchez, Vera, ¿qué onda? Andrea Noemí Dice, saludos desde Monterrey. A mi hija desde bebé le pasan cosas paranormales y me da mucho miedo. Aún ahorita le siguen pasando. Ella ya tiene 30 años. No, que no te. A mí me da miedo cuando pasan las cosas paranormales, pero luego me tranquilizo. Uno se tiene que acostumbrar porque tiene un don desde que nació. A lo mejor debiera de trabajarlo, ¿no? Sí. Oye, ¿hay poco mago o no? Ese no está ahí. Voy a hacer un poco mau. Había. Ya había uno, ¿verdad? Farruquita Guerrero, te mando un besote. Claro que sí, gracias por estar aquí, hombre. Dice, jajaja, ja, ja, se me fue un super chat sin mensaje. Pi, 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 pi Valentina Gabriela, pon tu mensaje, ahorita lo leo porque estoy justamente en el tuyo, Valentina. Valentina Gabriela. Eric González, Fepo, te mando correo. Tengo unos archivos de naves ovnis y libros ocultos en Mega. Saludos desde Ensenada, gracias, por favor. ¿Me lo puedes mandar a contacto arroba por favor? Mándame saludos, Eric y Calero. Eric, te mando un abrazote, gracias por eso. Job Gómez, ¿no tienen audios de La Llorona? Saludos. Desde Uy, Texas. Muchos. Un montón. De hecho, muchos sí. ¿Sabes qué tengo? ¿Te lo voy a... Eso sí te lo voy a enseñar a ti en privado ahorita, porque estoy preparando un especial de evidencia paranormal para el, el otro canal que se llama Insomnio Paranormal, el que antes era tus historias, tus miedos. Tengo unos videos de duendes. ¡Ah! No manches, güey. Que no se te olvide. Entonces... Ahorita te lo enseño, ahorita te lo voy a enseñar. Va, ahora sí, Valentina Gabriela dice: mandar un fepo beso a mi mamá. Se llama Karina, please. Claro que sí, ahí te va un fepo beso. Para tu mami, eh, Ay, Karina. Dice, dice, qué ternura transmite Mao. Seguro huele a hockeys como Guillermo del Toro. Confirmo. Eduardo Martínez dice, saludos, soy súper fan. Mándale saludos a Juan Carlos que cumple años y lo volví fan. Saludo paranormal, gracias Eduardo por eso. Un saludote para ti, un abrazote y feliz cumpleaños Juan Carlos. Pásala de poca mauser, pásala paranormalmente chido. Esmeralda Montero, no dejaste mensaje, pero gracias por estar aquí. ¿Qué onda? ¿Por qué se están, este? Ah, creo que pusiste muchos emojis, Farruquita, y por eso no se muestran de repente tus mensajes, pero aquí los leemos, como yo. Soy Antopía-PMP. No nos dejaste mensajes, pero te mando un abrazo. Gracias por tu super chat. Mira ese. Ay, María Bonita, chispas, mándalo por favor al correo. Gracias. ¿Qué Pérez, ¿Cuándo vemos al tío Julio? Acabo de tener un programa especial con él del Club de los 27 en Musicalmente Paranormal. Por favor, Ceci Corona, un abrazote. Por favor, vayan a suscribirse a musicalmente Paranormal y sobre todo vean el último en vivo donde me invitó Julio a participar. ¿Tú has escuchado el Club de los 27? Claro. ¿Nos quedó? Ufa. Chido. Gonzalo Rodríguez dice: Fepo, Fepo, ¿puedes felicitar a mi hija Adriana Guadalupe? Cumple 20 años, ya en unos minutos, 28 de enero, de parte de sus papis y sus hermanos, desde Edmonton, California. Otra vez. Claro que sí, Gonzalo Rodríguez. Este es un saludo muy especial de cumpleaños, Cumpleaños para Adriana Guadalupe. Te mandamos un fe porazón. Pásala, súper chido. Mira, hablamos de lo del bosque y todo. Y desde allá, desde cumpliendo allá. años. Así ah, Rosales, intento cuatro mil. A ver si en este sí me saludan desde Monterrey. Así la vi. Saludos. Ahí está, saludote. Ups, se me corta aquí. Ok, 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 ok. Y ten, por ahí vi que, que me falta un superchat. Un superchat me falta. Terquita, si me lo pasas, por favor. Uno más. Saludos, pues de Sinaloa. Azul Mar, saludos. María Bonita, gracias, así es. Gracias, María Bonita, por estar aquí. Edwin Yepes saludos. Sergio Cardona, Fernando Isaac Pérez Morales, Emely Duarte. Duarte. Vamos a ver. Michelle, saludotes. Y a ver si ya me mandan el último superchat que vi por ahí. Creo que sí. Si huele a hotcakes, huele rico. ¿A qué huelo, Fepo? No, Mau, Mau huele muy rico. Siempre, siempre está así, como bien perfumadito y todo. Sí, la verdad. Me pongo loción. La verdad. Sí, huele muy bien. Y, y se los digo porque creo que te he visto. Hemos hablado muchísimo, pero te he visto cinco así. Cinco veces. Cinco veces. Y cinco veces lo abrazo y me dice, ya suéltame. <laughs> no, es que huele rico. <laughs> Jorge Isaac Chispas. A ver, Miri Naranjo dice: Fepo, hice una apuesta con mi esposo que si lees mi comentario, me dará. 100 mil dólares. Ah, no, 100 dólares, 100 dólares. Ah, Ay, que, que compadre. Miri Naranjo, ahí está. Tu esposo ya te debe 100 dólares. La señora Yaculera. <laughs> George is Isaac. Tengo un par de historias de fantasmas en Palnal. Palacio Nacional. Ciudad de México. Wow, George, por favor, mira, así ponte la del Puebla y mándala a fepo arroba podcast, paranormal, a Ami López. Besote, ay híjole, ya no lo alcancé A ver, discúlpame, disculpen, pero te mando un abrazote a ti y a tus bebés. Dice uno que, que, que por favor <coughs> lo lea, que su novia murió hace dos años y que no se puede reponer. Pues le mandamos pues, muy buenas vibras que todo salga bien, o sea que no sé qué decir. Mira, yo el, el asunto está. Gracias, el Garage Cast. Muchísimas gracias, te mando un abrazote. Te pregunta Farrujita Guerrero, ahorita que ahorita, a qué vuelo yo, pero ahorita, esperen un momentito que ya cambiaron de crush, que ahora es Mau y no Fepo. Vámonos. Muy pues. bien, eso dice Abril Eusa. Eh, todos, lamentablemente, vamos a tener que vivir experiencias similares a esa, todos, y creo que es muy importante reconocer lo siguiente, y se los digo desde el fondo de mi corazón. El dolor no lo podemos evitar, no podemos evitar el duelo, pero tenemos que ser conscientes de que esta vida terrenal material, Continúa y a nosotros también nos va a pasar que tengamos que transcurrir por ese camino difícil, doloroso, a veces complicado. Yo les aseguro: si van a creer en algo de lo que yo diga, crean en esto. Yo les aseguro que la vida no es únicamente la que tenemos mientras estamos en este cuerpo físico. Creo que existen las almas gemelas, creo que existe una conciencia espiritual única que solamente está de paso por este mundo. Con el tiempo y los años pasan muy rápido, esta vida es fugaz. Te vas a volver a reunir con ella. Te lo aseguro. Te lo juro. No te preocupes. Y además, créeme que estas personas que se van, de vez en cuando, no siempre, están al pendiente de nosotros. El hecho de que no nos puedan responder no significa que no puedan escucharnos. Habla con ella. Sí, sí habla sí. con ella. Pero también, déjala que continúe. Después vas a estar tú también con ella. Tranquilo. Mientras estás aquí en este mundo, ya lo sabes, ya lo sabemos, no pasa nada. Hay que disfrutar cada día, cada día. No yo podemos. Yo opino como tú. O sea, yo opino como tú que yo siento que, por ejemplo, tú y yo, yo creo que nos hemos visto en otras vidas. O luego tú con tu mamá, igual en otra vida fueron este, hermanos. O sea, yo lo que he leído y he escuchado es que relaciones que luego tenemos con nuestros papás, con hermanos o inclusive con amigos, los hemos vivido en otro tipo de relaciones o sea, esas mismas personas en otras vidas. Así es. O sea, nos vamos a, a seguir encontrando esas personas con las cuales hemos tenido relación, algún tipo de relación en otras vidas. O sea, no es como que ya no la vas a volver a ver, la vas a. Sí, la vas sí, a volver a ver. Claro. El hack de esta vida como seres humanos es que cuando ingresamos y somos un bebé y nacemos, tenemos que olvidar todas nuestras vidas pasadas, toda nuestra conciencia se queda en lo que se le, bueno, se le conoce como el banco de memorias, eh, tiene muchos nombres. Muchas culturas espiritual, espiritualmente hablan de esto, que está ahí. Cuando se acaba nuestra vida como seres humanos, accedemos a toda esa memoria y estamos en conjunto. Con todas estas conciencias espirituales que son realmente las personas. Y hay una conexión claro. mucho mayor que la que existe en esta vida. Van a ver que es así. Así que cada día sean bien pinches felices, carajo. Claro. Hagan lo que, lo que tienen que hacer, amen con mucha fuerza, hagan buenos amigos y claro. platiquense las cosas, de verdad. Para eso estamos todos. Ok. Fepo, no leíste mi superchat, mandar un fe porazón a Guayo que ya se en el podcast. Carlos Aispuru, te mando un abrazoto. Abrazoto. Abrazote. Y claro que sí, también para un fe porazón para Guayo que ya se en el podcast. Qué bueno. Fepo, ¿a qué hora sales por el pan? Dice Marco Antonio Escalante Cruz. A la hora que tú me digas. A la hora que llegue el pan. <laughs> gracias. Gracias, gracias. Son pocos likes, dice Claudia Soto. Sí, oigan, póngale like, por favor. Ya estamos terminando, pero dejen, dejen su. Su, este, su like. Mira, ya me llegaron los últimos, los voy a leer rápidamente. Carlos Eispuru, ahí está, ya lo acabo de leer. Katia Clarisa Salazar Chacón, gracias por tu apoyo. Jimmy Solís, gracias Feponeta, gracias. Estaría súper bueno que tocaras el tema de Dolores Cannon. Y Claudia de Vicenzo, es el tema de Semillas Estelares, lo sé. De hecho, con las morras que acabo de estar, eh, ellas hablaron un poquito de Dolores Cannon. Dije algo ahí al respecto de lo que yo opino. No es que yo tenga la razón, me falta mucho de saber y de leer sobre de Dolores Cannon, de sus libros, evidentemente. Creo que tiene 19, si no me equivoco. Y hay un capítulo donde con Daniel Novelo, sí, exactamente, con Daniel Novelo, de Velo, él me habló de Dolores Cannon y yo di mi punto de vista. No vayan a pensar mal de mí, no vayan a pensar mal de mí. Es un tema muy personal que yo tengo, donde creo en el mensaje, pero no creo en la manera en la que lo está contando. Nada más. Okay por la forma en la que me gustan a mí las cosas, pero lo, lo van a ver. María Uriarte dice, bonita noche, me encantaría que me inviten a la convivencia en la, en la, de la Ciudad de México. Soy súper fan, claro, por favor, responde ahí en los comentarios, en el post que dejamos en Facebook, es importante para que pueda ser así, y espero que así pase. Eh, Kitsi GM dice, bonita noche, muchas gracias por el en vivo de hoy, chicos, gracias a ti por estar aquí, muchísimas gracias. George Isaac, tengo un par de historias, lo que ya habíamos leído, gracias, por favor, mándamela. Katia Clarisa Salazar Chacón, saludos de Katia y Alma de Perú. Tengo mucho que contarte porque mi familia es descendiente de brujos. Uy. Órale. Mándamelo por correo a fe.podcastparanorm.com y cuando estemos en Perú, por favor, ojalá y puedan ir al, al meet para que nos conozcamos y me lo platiques de primera mano, por favor. Eh, Fernando Isaac Pérez Morales, gracias por tu apoyo. No sé desde dónde nos mandas mensaje, pero muchas gracias. Cristian Lazo. Dice, quiero que saludes a mi hijo Dante. Nace en marzo. O sea, van a ser, oye, wow. Muchas felicidades, muchas felicidades. Que nazca, como decimos aquí en México, con torta bajo el brazo. Sí, Por con favor. torta bajo el brazo. Helman Fabián, espero de haber dicho bien. Helman Fabián Herrera Obando. Tengo una consulta para tu invitado. ¿Debo cambiar de trabajo? O allí puede haber algún futuro. ¿Le puedes responder a esta última? Ok, va, va, va. Helman Fabián Herrera Obando. Mientras tanto, Ángel Jair Martínez Gracias. Ahora la pregunta que sí que. ¿Debo de cambiar de trabajo? Mm. ¿O debo o tengo futuro ahí? O sea, ¿quieres ¿Tienes saber un futuro ahí? ¿Tienes un futuro positivo? O sea, productivo, que productivo, le van a dar un mejor ahí? puesto o algo, ¿no? Pues mira, ay, cabrón, híjoles, ¡Ay, güey! <laughs> pues, pues, o sea, también, no solamente negativo, también hay positivo. Si sigues ahí, vas a encontrar una a una pareja, esto sí te habla de una pareja, el amor. Pero también la luna hace referencia como a la introspección, como el conocerse uno mismo, si sigues en ese trabajo, también vas a conocer, o sea, si quieres algo, algo de amor, ahí está, ahí vas a encontrar a alguien. Pero también hay, por eso digo sí que haces esta pregunta, hay energías muy, muy densas ahí. Ok. Un favor, un favor, un favor, por favor. Ya nos vamos, pero solamente una, una más. Sí, sí, sí. Nos pregunta Ami, Ami Pérez, no me equivoco. Creo que ya sé cuál es. Sobre su salud y la de sus bebés. Ami Pérez. Ami Pérez. Sí, ¿no? A ver, ¿lo puedes volver a poner? Ami, por favor, vuelve a poner ahí tu pregunta. Por favor. Es la última que vamos a leer hoy, ¿eh? Por favor, por favor. Fepo, un saludo para mis hijos Roy y Joar de Mariana Araujo. Claro que sí, un saludote, un saludote. Lulú, hola, ¿qué onda, amiga? Cosmoleón, Tamara, nuevamente feliz cumpleaños, pásala súper bien. Ay, Yandojes, sí, ya está. Ami López, Ami López, pregunta por las, su salud y la de sus bebés. Maki, un saludote para tu hija que cumple nueve años, es un besote. Perdón, salud de ella y de sus bebés. Sé honesto, amigo. Uh -huh. Estoy, estoy viendo, o sea, este es bueno, aunque esté invertido es bueno. Este es el sol, la justicia, pero la carta de la droga de la fortuna está al revés. O sea, lo que me parece es que va a mejorar, pero luego puede que haya como unos retrocesos por ahí, este, también en, la, en lo de la salud. Pero hay una mujer que te, hay una mujer ahí cerca de ti que te va a ayudar, que te puede ayudar a que todo mejore en el, en el ámbito de lo de la salud. Pero sí tienes que estar muy atenta, o sea, porque sí se viene con mejorías a, a corto plazo, pero a futuro puede haber algunos retrocesos. Pero tienes que tener atención, hay una mujer que está cerca de ti que, por lo que veo, es justa, que te puede ayudar a que estén bien de salud. O sea, sí está la opción de que estén bien de salud. Ok. Oigan, este. Nada más, perdóname, una última, leo un super chat y nos vamos, ¿ok? Nos sí, sí, sí. si no, nunca vamos a acabar. Soy Antopía PMP, dice. Solo una pregunta. ¿Laboralmente me va a ir bien en el ah. 2023? ¿Quién es? Soy Antonia. Soy Antopía, Antopía. Mientras tanto, aprovecho para Miriam, Ceball, Cedillo, Miriam Cedillo. Saludos desde California. ¿Qué opinan de los fantasmas? que tocan de maneras inapropiadas. Le dicen incubus o incubus. sucubus. Tenemos también un capítulo, sobre... bueno, hablamos sobre esto un poco. Vamos a retomar el tema. y... Te va y, a ir muy bien laboralmente, perdón, gente. Ah, te... muy bien, no, muy bien, muy, muy bien. Pero súper bien laboralmente, porque te veo que... Si, porque hay gente que dice, me va a ir bien laboralmente, pero luego no hace nada, güey. Uh -huh. O sea, como que quieren que solito caiga, le caiga del cielo, cielo, ¿no? Y claro que tú tienes la iniciativa de que te vaya bien laboralmente. Y claro que te va a ir muy bien laboralmente. Vas a conocer a muchas personas que van a celebrar contigo ese, ese logro que has estado esperando. Muy pero bien. donde los cinco. Eso, eso está cañón también. Eso está cañón. Pero vamos uh, a hacer un capítulo especialmente para esto. Así te que... conté que a mí, a mí también, este. Ya no me pasa, güey, pero me pasaba. ¿Te pasaba? Hace como seis meses, güey. No manches. Sí. O sea, no, no, tú. Yo... Vamos a grabar otro capítulo, bro. Sí, y también tenemos que grabar luego, este, otro día, la. La entrevista, porque ahorita que te voy a hacer preguntas, dijiste que le voy a hacer. Vamos, aquí. vamos. Y yo voy a preparar de los cinco subcubos y hablamos de, de estas experiencias. ¿Te late? Uh -huh. Hay muchas cosas que están saliendo ahorita. Oigan, voy a los últimos dos superchats. Ya, 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 ya. Ya, con esto terminamos. Es más, ya no voy a leer más el superchat, discúlpenme. Es que si no, no vamos a acabar. Y estoy como a... Estamos muy lejos de del de, de departamento. Eh, hay muchas cosas que hacer, discúlpeme. Ay, saludos a Pablo, ya. ya se acabaron los superchats. No tengo uno aquí. Jimmy Solís no. dice, ¿has leído la ley del 1, material de Ra? ¿Tú lo has leído? No. Me lo han súper, súper comentado que lo lea. Lo voy a leer, Jimmy, gracias. Es más, mañana lo veo. Ay, Pablo, ¿cómo estás? Dice, saludos amigo Alien, tenemos mi madre y yo, Olivia. Le mando un besote a tu mamá. Gracias por estar aquí. Mira, de hecho, con ella siempre, siempre mandando el, el saludo a mi amiga Alien. Y eh, llegó uno más, perdón. Solamente me lo mandas ese Terca o me lo ponen aquí en pantalla, Mariana, para que ya con esto... Tendré este año. Nemfris. Híjole. Tati Lara, no te preocupes. Sí, sí vas a tener suerte el próximo viernes. Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Y por ahí le mando un saludo a mi amigo Paco, pack 005 eh, Ay, caray, ahí está. Ya tengo aquí el último superchat, que es de Ángel Yair Martínez MX. Ah, no nos mandó mensaje, no dejó mensaje pero muchas gracias les mando un abrazote a todos y especialmente quiero agradecerte muchísimo muchísimo amigo no gracias a ti la verdad me encanta podcast paranormal para los que no saben yo soy fan de los de veras desde que empezó un mes después de que empezó el proyecto de podcast paranormal yo ya lo estaba viendo <laughs> sí oye hazme un favor Andrando no y mí ahí está mira te mando un fe porazón con cuernitos gracias muchísimas gracias Andrando y mí ahora sí te lo agradezco. Somos, somos, somos fans el uno del otro. Ah, así que, y me encanta además tu amistad. Me, me fascina, me la paso. Y nacimos diferentes. el mismo día. Nacimos el mismo día. Este, No se pongan celosas, pero creo que mi alma gemela es Mau. Así es. Sí, <laughs> somos. Así Julio ahorita, así no. <laughs> Y el Alex Myers. El Alex Myers. Ahí, ¿no? ahí está. Muchas gracias a todos. Les agradezco. Gracias a todas las moderadoras, moderadores, eh, Terquita. Y sobre todo, feliz cumpleaños para ti, Damara. Gracias a todos, amigos, amigas, comunidad paranormal. Gracias. Muchas gracias, descansen. Vamos a tener... Oh, Así, yo, yo he enojado yo por tu No, estoy muy contento, gracias. Ineciso. Ángel Jair Martínez, yo también me encuentro indeciso en mi situación laboral actual. Quisiera saber qué es conveniente, si seguir o dejarlo hasta ahí. Mocos, no, pues ya la última, ya porque tenemos que cenar una pizza. Y ya como veo a Fepo, ya no sé si la pizza o los tacos de al lado. <laughs> A ver, este Ángel Jair Martínez, vamos a preguntar si sigues ahí, qué va a pasar, qué te vas a encontrar ahí. Nos salen la. Híjole, cabrón. Yo digo que si te, si te salgas de ahí, te vas a encontrar con muchos problemas. Hay gente que te tiene, que te tiene ganas y te vas a ver envuelto en muchos problemas. Vamos a decir eso. Ándale, ahí está, Ángel. Ya ves, tengan mucho cuidado. Sigan los consejos, pero tomen sus propias decisiones. Es solamente es como te están poniendo información para claro. que tomes buenas decisiones. Y chingues más o que reflexiones, ¿no? O sea, también yo he estado cuando empecé a ver lo del tarot y todo, este, porque yo trato como de hacerlo también como mucho de pensarlo, o sea, con la ciencia y todo, o sea, investigar todo, no, no ser este un believer nada más por believer te hace reflexionar mucho sobre las decisiones que tomas tú en tu vida. O sea, existe reflexionar para ver qué es lo mejor para ti. ¿No? Así es, así, Como hacer sí. introspección. Exactamente así es como debe de ser. Ya nos vamos, Scar Jack, saludos. Ya nos vamos. Solamente les quiero volver a leer estas cuatro líneas de esa historia que me pero, encantó. Oh, mío, híjole, Dios, otra híjole! Para cerrar, para cerrar. Y dice así. Termina el día y comienza la oscuridad. Es cuando a él le gusta salir a jugar. Ojos rojos, colmillos afilados, maldad. Cuando él te ve, muerto vas a estar. Qué bárbaro. No quieres que durmamos. Muy buenas noches a todos. TQM, nos vemos. Bye bye. Ya no vamos a poder dormir.